feel compelled to sing and express all the feelings that I deeply process. If there is no gain, there is no GG. Delete function is our memento mori. But as we can't copy, paste, or download, let me read you my actual code. Special ode. Let me
Hola, ¿qué tal? Frenk Bajo la Music. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, iba a tirar a arrancar alertas, ¿vale? Pero han entrado unos cuantos botardos. No muchos, ¿eh? Pero bueno, voy a lanzar alertas, las voy a esquipear. ¿Qué pasa, Murlem? ¿Qué pasa, Tuniet? Nada, mira, hace un minuto han entrado así unos cuantos bots. Host 003123 te está siguiendo. Vale. Muchas gracias. Hoy me paso por el directo. Sí, irán sonando unos cuantos. He esquivado, esquipeado las alertas. Vale, pa, 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 pa. Mundo bots. Hombre, claro que me he pasado por el directo. Sí que voy a hacer... Ahora no puedo, Tuniet. Ahora no puedo. Sí que voy a agradecer a Bielazo55 ese seguimiento. Hoy haremos terror, Adrià. Hoy haremos terror. Bielazo55- te está siguiendo. Ese sí que muchas es bueno. Gracias. Los otros ya los borraremos. No hay problema. Y esa es. Ya empezamos con los ataques. Ataques. Pero bueno. Vaya iconos, ¿eh? ¿Cómo que es el de tu directo? Ah, el Biel, sí. Sí, sí, sí. Oye, vaya iconos más grandes que salen. Esto es trolling, ¿eh? A ver, voy a poner algún temazo de fondo. Mientras se conectan esos dos perros. Murrem, nuestro dios. Oye, pero vaya iconos más grandes. Me machacas el chat, ¿eh, Adri? Eso no sirve, ¿eh? ¿Qué temazo quieres? Vámonos. Un poco de temazo antes de que aparezcan. Espera, voy a subir de aquí. Un segundo, la bajo un pelín y la subo de aquí. Como pepas. Pepas. ¡Abrés! Bueno, ¿qué os contáis? Oye, mucho vicio le has dado hoy, ¿eh, Adri? Le has dado mucho vicio, ¿eh? FIFA... Buah, te he visto a tope, ¿eh? ¿Cuál has dicho tú? Pepas. Pepas. Y las tardas tanto se pone luego tonta. Ojo, Farruko, ¿eh? Pues nada, sí, le daremos a miedo. Estoy esperando que contesten estos. Y somos increíbles. Tuniet, un día le damos, ¿eh? Pero hoy tenemos que... Hoy ya he quedado ya. Vamos a hacer unas cuantas partidillas. Las alertas ya funcionan. Ya borraré los bots estos, porque no quiero tener bots en mis seguidores. Y ya está, con la calma, no pasa nada. GG, un bailecito. Con pepas. Te bailo con pepas. Yo sé que mod. Cantas tanto, miras tantas canto. Cambio tonta. Saitana, buena. Van fuertes, tu chat, Adrià. Van fuerte tu chat, eh. Hay que controlar eso, eh. No importa lo que de mí se diga, me protege.
Dale ese farruco. Bueno, a ver cuando hablen estos, ¿eh? Y esta es para el mod. Está dedicada al mod. Síguelo, Adri. Estaban revoltosos, ¿eh? Tu chat. Ah, lo he visto, lo he visto. Una la pieca con una bolita en la discoteca. ¡Vámonos, vámonos! Hostia, he visto TikToks de gente tocando esto con la flauta, ¿eh? ¡Dale, dale! Para... Mira, voy a guardar la lista esta, ¿eh? Para... ¡En la discoteca! Mira, te voy a poner esta también. Y a ver si se añaden estos perracos para jugar al terror. ¿Y qué pasa, Germán? ¿Cómo estamos? ¿Nemala 3? ¿3? ¿Más 6? 6. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estén? Aquí estamos con temazos. Que ha pedido Adrián este temazo, ¿eh? Ha venido el teclas aquí y me ha arreglado aquí el ordenador. ¿Todo bien? Un poco de resaca, cansado. Nosotros estábamos resacosos, de la pachanga de The Grave. Yo me lo disfruté, lo gocé. Estaba nervioso por la mañana. Ayer tuviste más audiencia que muchos realizadores. También tenía las mejores cámaras que no tienen muchos realizadores, Y mejores hueseros y mixer y un equipazo deluxe. Lo gocé. Estaba muy nervioso por la mañana y mediodía, pero a la que arrancó fue como... A tope. Y bien, la verdad me lo pasé muy bien. Muy nervioso, pero bien. ¿Qué va? ¿Lo has estado viendo hoy? Bien, sí, hay cositas. Bueno, ya hablaremos. Espera que me apunto que están otra vez haciendo ataques. A ver. 00312-Alef te está siguiendo. Muchas gracias. Vale, estos son bots, ni caso. Aquí la gente que se aburre. Vámonos. Me voy apuntando. Ya la lluvia, ya lo vi, ya la funda. No pasa nada. Bueno, te iba avisando, en plan, tal, cuidado que se la funda. No era grave. Hay cosillas de... Bueno, que yo veía, pero no vuestras, sino... Vaya, ya hablaremos. Pero muy guay, la verdad es que fue guay. En la discoteca. Bueno, a ver si entran estos dos. Hoy jugamos a un juego de miedo, Germán, te cuento. Que hay que pillar muñecas y tal. Y juego con Carlos y Erom. Y uff. No oía nada, uff. No os... Sí, con la lluvia no escuchabais nada. Ya, es que es otro mundo. Cuando estabais allí fuera era como... Madre mía. Pero fue guay. Y ya está, y eso, y el juego este de miedo. Ahora a ver si entran estos perracos y le damos. El último día jugamos con Erom y no conseguimos pasar mucho, la verdad. O sea, nos fuimos bastante a la verga bastantes veces. Gracias, guapo. Todos, equipazo. Estuvo ahí, sí. Y nada, ya está. Otro trabajito hecho. Ya he visto cositas, he visto también Spursito y estaba reaccionando. Muy guay. La verdad es que era guay, los best moments muy guays. Nada, espectacular. Toma, Adrià, para ti. Toma, Adrià, Palma. Yo le pido al cielo. Al viento. Yo he dicho al cielo, Bueno, a ver si entran estos perracos. ¿Para cuándo el siguiente? Pues... Habrán siguiente, seguro, yo creo. Yo creo que habrán seguro.
Dime si vas a quedarte. Habrá siguiente, seguro. ¡Ojo! Venga, Adrián. Se iluminaba. Hanna. Vamos, Adri, hoy estamos de temazos, ¿eh? Ha venido el teclas aquí a casa y claro. ¡Abrud! Bueno, ¿estos perros qué hacen, tío? Ojo a tu salud, un brindis a por Germán. A tu salud, Germán, grande. Yeah, yeah. Dime si vas a... Justic. Ok, voy a hacer... Smoke aquí. Voy a hacer la llamada aquí. Pongo los cascos y hablaremos con... El camino sin dita iluminada. Grande, Adrich. Jugada. Voy a llamar a estos dos perros y vamos a darle. Hola. Hola. Hola, es que estoy con temazos, ¿eh? Uf. Sí, 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 full de mango, ¿eh? Estamos. ¿Qué tal tú? Muy bien. Bueno, vamos a darle duro, ¿no? Carlos. Una rata, ¿eh? Va a sufrir, ¿eh? Va a sufrir lo suyo, ¿eh? Los tetos. Hostia, me han quedado la hora de mañana, ¿eh? ¿Lo has visto o no? Se iluminaba. Cago en la puta, tío. Tenía partido a las 2 yo y ya me lo pierdo, tío. Porque entró a las 4, tío. Y nada, me van entrando bots y me voy apuntando aquí la hora para borrar. Espero no liarla esta vez. Oli, buenas noches. ¿Qué tal, Daenerys? Pues eso, esperamos a... Uy, no sé qué va a sonar ahora. Esperamos al bostezos. Tonight... Yo sé si quieres te canto, ¿eh? Tú no escuchas, pero yo te canto, ¿eh? All I need is to love you tonight. Mira, voy a poner una para Germán, ¿vale? Que es de... Hasta aquí, por aquí. Hizo un currazo ayer. Espectacular. Muy bien. Ya hablaremos. Esta es para Germán, es de nuestra época. Bellísima. ¿Sí? ¿Te suena o no? Vamos al amor. Hostia, como el rodaje ese. Estábamos en un rodaje y llegó el equipo de arte. Iba sonando este tema y nosotros como locos ahí bailando esto, ¿eh? Y luego llegó todo el equipo y en plan no pasó nada, ¿sabes? Ah, vale, del channel de luz de gas. Pero esta la bailamos ahí en la grabación esa o no, también con las de arte, ¿no? Con las linternas, sí, ¿no? Vale. Vale. Pues bueno, a ver si entra el perro. Yo creo que se va a cagar, porque él no sabe nada. Le podemos trolear, no lo podemos trolear de ninguna forma, ¿no? Bueno, sustos por detrás, apagar la linterna, ¿no? Y ya está. Poca cosa más. No, sustitos por detrás. ¡Vámonos! Ritmo de la noche. ¡Buah! Vaya temazo, ¿eh? Epicardo, me está recordando mi juventud, ¿eh? ¡Belísima! ¡Cocovela! Gelato. Stracciatelli. Hostia, hasta la gargantela, ¿eh? Ahí te has ido, ¿eh? Te has ido hasta la gargantela.
Ay. Ay, ay. A ver. Hostia, pero no escucháis a Aaron, ¿verdad? Hostia, es que ha venido el teclas aquí y ya no me entra Discord en el audio del PC. No, vale, madre mía, tío. Hostia, ¿ahora cómo lo hago, tío? ¿Y ahora cómo lo hago, tío? A ver. Ya tengo un problema, ¿eh? Ha venido ya liada, ¿eh? A ver, opciones avanzadas de sonido. Discordia. Vale, a ver, si hago esto. A ver, espera, espera, a ver. Vale, vale, voy, un momento. A ver, pero está bien Discord. Mira por aquí, dice, no, no. Vale, vale. Hostia, está liada, ¿eh? Ah, bueno, si cambio esto. A ver, ahora. Espera, espera, que no la quiero liar, ¿eh? Un segundo. A ver, si ahora cambio esto. Vale. A ver, habla. Vale, no se escuchas tampoco. Vale, vale. No te escucho. ¿Y por qué escucho? Madre mía. Ya no he entendido nada de todo lo que me has explicado. Ah, vale, vale. Sí, sí, eso lo tengo bien. Vale. Pero no entiendo. Sí, pero. Sí, pero Discord lo tengo en predeterminado, como todo. Como si abro un juego, como. Y el único que tengo derivado es el Spotify. Entonces, no sé por qué no se te escucha a ti, si como predeterminado. A ver, dentro de Discordia, a ver. Aquí, aquí. No, 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 no. A ver. Voz y vídeo. Voz y vídeo. Vale, 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 vale. Esto está bien aquí también, altavoces. Sí, sí, te he leído, pero. A ver, voy a preguntarle. Sí. Sí. Claro. Ay, mira, justo ahora sí que entraba de tu audio. No, no, no. Hostia, me está haciendo un audio, ¿eh? Espera. Madre mía. Sí, no, no es un tema de Discord, ¿eh? O sea, no es un tema ni de Discord ni de la music. O sea, la music la tengo aquí. Que no pasa nada, lo escuchamos porque tal. A ver, un segundo, ¿eh? Hombre, en eso tienes razón. A ver. Esa es buena, ¿eh? También. A ver, habla. Sí. Ahora sí. Dice que era un tío. Ahora sí que se le escucha. Belísima. Vale. Ya, vale, y estás dentro del PC, vale, perfecto. ¡Estracciatela! Vale, ahora sí que seguro. Sí, sí, sí. Lo, vale, merci, vale. Merci. Guay, Germán, merci. Lo veo en el boometer. Y ahora sí, tiro esto por aquí. Lo tengo aparte, separado, vale, vale. Pero no entiendo por. Es una cosa muy rara. Y es que hay. A ver, hay una cosa muy rara que es los cables virtuales que a mí me explota la cabeza. Se te escapan. Claro, porque en teoría yo le he mandado con todo lo de con, o sea, con el envío de Spotify, ¿vale? Uh-huh. En mi mente, sí. Y estás entrando igualmente por audio PC. Pero bueno, sí, sí, cables virtuales, Germán, me explota la cabeza a mí. Pero ya está, oye, me sirve. Vale, bueno, pues ya está, funciona, pues eso es lo que hay. Si funciona, es bueno. Solo falta el bostezo y ya estamos todos. Ya ves, pues nada, seguimos con el ritmo de la noche. ¡Belísima!
Lo que no arregle el Teclix, no arregla nadie eso, ¿eh? Cables, el Germán, cables virtuales. No, no, y hay una mesa virtual, que eso ya no le, o sea, ya no he vuelto, al Banana. En teoría era lo suyo ir al Banana y... El Banana es un garito, ¿no? De amiguitos. De Blanes, ¿no? Sí. Y ese ya no he querido, porque... mira, cambiar de cable a altavoces, vale. Pero toda la otra movida era como... venía aquí mi hijo y tocaba todo, ¿sabes? Y era como... todo al revés. Bueno, es como una mesa de mezclas, pero... virtual, ¿no? Claro, sí. Y los cables igual. Lo que pasa es que hay momentos que... tienes envíos. Yo ya he tocado, ¿eh? Cosas de esas. ¿Tú tocas? Mandanga de esas. Sí, ¿tocas sí, mandanga sí, de la buena? De esas, sí. Bueno. De sonido, no, te vacilo, ¿eh? Vale, vale. En serio. No, no, yo... pero a veces me pasa de que eso, que no entiendo, en plan, la movida esta de eso, de que si yo lo he puesto con el mismo... Hala, sí. Que al no verlo, o sea, aún me explota más la cabeza. Es decir, ahora en teoría no, el envío que físicamente ahí, ¿no? No, pero más que nada que ahora que el envío que yo he hecho, sí. Lo he en mi mente lo he mezclado con Spotify. Y no está mezclado con Spotify, está directamente entrando como entrará en el juego, ¿sabes? Que se me da igual a nivel de volúmenes. Sí, sí. Pero eso, ya está. Pues muy bien, hombre. Y aquí esperar al... a la rata. A la rata topa. Este temazo me gusta también, ¿eh? Voy a escribirlo. ¿Dónde está? Espera, ahora vengo, ¿eh? Ok. Voy, un segundo, gente. Irum, se ha ido Irum. ¿Pero por qué salen los... ¿pero por qué salen los iconos tan grandes? ¿Vosotros veis los iconos tan grandes? A mí... yo los emojis los veo súper grandes. A ver. No, el mío no, el mío sale pequeño. ¿Por qué os salen tan grandes los iconos? ¿Os salen grandes a vosotros y el mío pequeño o no? ¿O lo veis bien vosotros? No, o sea, os sale pequeño. Yo aquí los veo muy grandes. Pero muy de locos, ¿eh? ¿Lo veis pequeño, eh? Pues sí, lo veis pequeño. Vosotros ya me sirve. Yo el mío lo veo pequeñito. Pero el vuestro... normalillos. Mira, voy a enseñar cómo lo veo yo. ¡Ey! ¡Ey! Mira. ¿Qué? No, no, está enseñando cómo veo los iconos a Germán. Bucle, ¿eh? Estamos en bucle. Mira el icono de Germán, cómo lo veo. Hostia. Y mira el mío. Claro, y los, mira, mira, ha vuelto a poner más el perro. Claro, y se me peta el chat, no veo, ¿ves? Mira, ¿ves lo mío? Yo lo veo pequeño, tal. ¿Ves? El mío pequeñito y los de Germán, sí. Mira. Enormes, ¿no? Sí, sí. Pero antes me ha pasado también con, ¿ves? Mira, Adrián. Esto no sé por qué es, tío. Pero claro, a la que ponen muchos de estos, no me da tiempo a leerla. No me da tiempo a leer la vida. A ver, será. No, ya lo he quitado, rata. Y se ríe de Germán. ¿Y estos no te dan por saco? No. ¿El qué, el qué? No, estos no. Mira, pequeñito. Hostia, no, no, Germán enorme. Hostia, el Germán, ¿eh? Pero tú lo ves grande también. No, pero como has enseñado eso y ahora he visto que ha escrito ahí. Adiós, Adri. De Adri. Chao. Pero supongo que me está insultando. Adiós. Germán. Sí, sí, está haciendo así. Está haciendo, sí, ya, ya. ¿Qué dice el ratatopa? Pues no lo sé, tío. Igual se ha dormido, ¿eh? Lo he tomado, ¿eh? Si quieres, vamos tirando nosotros y luego ya que se una a la fiesta de Blas. No sé, ¿eh? Como veas. Vamos duros, ¿eh? Como quieras.
También, sí. Hombre, se va a empezar sin él, pero... Yeah. Ya hemos hecho todo el barco sin él, pobre. Yeah. Bueno, yo le he dicho estos días de hacerlo, pero... El tío está un mal gastador. Ya, ya, ya. Pues nada, paciencia. Bueno, y si no, es eso. ¿Quieres que empecemos tú y yo? Le vamos a dar. Hostia, es que es larguita, ¿eh? Espera, no, escribo aquí. Yo le he escrito. Ah, no, y no me ha contestado, ¿eh? Antes también. Le he avisado previamente. Tranqui, tranqui, Germán. Germán es educado hasta en el chat, ¿eh? Ahora sí. Vuelvo, disculpar. Apuesto. Apuesto, ahora vuelvo, disculpar. Muy educado, ¿eh? Hombre, ya ves. Pues me han vuelto a entrar bots, ¿eh? Ahora. El mundo bot vuelve, ¿eh? ¿Te los ha enviado a alguien? No, sí. Ni idea, ¿no? Sí. No, ha sido como una raid, ¿eh? Han entrado aquí directamente y ¡pam! Bueno. Pero bueno, ya me lo he apuntado. ¿Cómo? Y ya está. ¿Y cuánto está de enterado? Ahora tengo más seguidores que AuronPlay. No, por suerte han sido pocos. Pero bueno, igualmente con esa aplicación se borran de chill. Me he apuntado el inicio y el final y au. Pero me habrán entrado, pues yo que sé, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, es decir, unos 20. Hostias. Pues justo cuando ha empezado el stream. Más o menos, ¿eh? Han pasado unos 20 minutos y unos 28. Y ya está. Pero bueno, con la aplicación esa es fantástica. El palo es si van pasando cosas por medio, ¿sabes? En plan, si hay más follows por el medio, si hay una raid, si hay un tal. Uh-huh. Y ya está, poca cosa más. Como la otra vez, sí, pero, o sea, no han venido de una de un raideo, ¿vale? O sea, no han venido de una raid, sino que han aparecido, yo que sé, en plan como solos, en plan, tenía uno y a la que he iniciado stream ya se ha activado toda la mandanga. ¿Ves? Aquí están. Otro más, pero bueno. Esquipamos las alertas y ya está. No, directamente, pero no pasa nada. No. Gente que se aburre. Bueno, es lo que hay. Sí, tranqui. Dame un segundo, ¿eh? Claro. Sí, bueno, no es el mismo, ¿eh? Es que va cambiando. Ya está, no pasa nada. Un segundo. Vale. Bellísima. Horchata. ¿Cómo? Joder, el ataque de los bots, ¿eh?
Pero no sé qué gana la gente con esta mierda, no entiendo. Ay, perdón, que estaba muteado. No, estaba mirando a ver si el primero, que es el host 00312, ese en teoría debe ser el núcleo y luego demás llega toda la mierda. Vale, lo veo. Vale, vale. Listo. Vale. Y hasta de los demás ya lo haré. O sea, quería. De momento he petado el núcleo y ya. Esto. Con la calma. Bueno, mientras no está Carlos también, puedo ir. Si quieres ir vetando esto, pues yo en principio yo creo que quedará como anulado. Creo, ¿eh? Si no, lo haré desde la aplicación y ya está. ¿Sabes? Daenerys, si quieres, ¿eh? Yo lo que he hecho ha sido vetar a todos los. Bueno, al host, pues. Para arriba, ya está. Para pene, 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 pam, pam. Tranqui, yo lo que he hecho ha sido ir encima de la persona, de por ejemplo los que me están siguiendo, le doy encima y le pongo vetar. Y ya está. Ah, vale, y en fuente de actividades no lo tienes tú, si no ya lo haré, tranqui. Yo voy haciendo, Ah, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, ¿hacemos uno tú y yo o qué? Porque si este hombre. Sí, pero es que no dice nada, tío. Está cenando. O a lo mejor entra aquí un rato, no sé. Sí. Hagamos una. Vale. ¿Vale? Y. A ver, quedan bastantes. Espera un segundo, ¿eh? Sí. Bueno, si estás ahí haciendo tus cositas, haces. Mis cositas. No, tranqui, estoy aquí. Sí. Vetando al personal. Mientras voy a ver cómo se llama este. Esta es la de los monos, esos, ¿no? Sí. Lo miro en fuente de actividades, pero no sé si lo tienes tú. Supongo que sí, pero tranqui. No hay mucha gente. Si hubiese mucha, tampoco pasa nada porque lo hacemos desde la aplicación. Y nice. Sí, sí. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, ¿no? Sí. Yo sí. Sí, se lo decía a Inés que me apuntaba para ir borrando a ella, pero digo, como son pocos. Lo hago en please y tal. Si fuesen más, tampoco pasa nada porque lo hago desde la aplicación y nos quedamos tan tranquilos. Sí, pero no ves esto. Va, pues tranqui, no te preocupes en absoluto. Ya, vale. Y no sé verlo yo así. Y acabo, En teoría esa fuente es. Yo lo estoy haciendo en. ¡Coli Manoli! Yo lo estoy haciendo en fuente de actividades. En fuente de actividades. Y en principio.
lo he hecho todo. O sea que en principio están todos vetados. Ya está. Yautanim. Tenemos novedades, ¿eh? Rubia, que mira. Maya, thank you, Daenerys. Merci. Hello. Hey, Nuke. Salut. Septien. Galtu. Y quedó. Bueno, voy abriendo el game. Tu teste. Te vichira. Hello. Hello. Picasso, Pacify, hostia, mola que tú cantes sin escuchar la canción, ¿no? Place to place, time, bruma, bruma, yay. Bruma, bruma, yay. Claro, claro, Aerob no escucha la música y el pobre va loco, ¿sabes? Bueno, abro el juego, va. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Y fuera el temazo. Tal, y estaré atento de las alerts. Y ya está, no pasa res. A ver. Ah, vale, vale, que aquí se ve different. Vale. Vale. Perfecto, lo tenemos. Corta rollos, sí, 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 vaya bajonazo, Pero es que vamos a jugar. Un día haremos un Marvels con... Pues ya, ya lo buscaremos un día con la calma. Pero no sé, yo ya te digo, lo veo en Activity Feed o en Fuente de Actividades. Allí es donde yo he podido entrar en cada persona y tal. Si no, yo no sé si en mi cuenta, en lista de seguidores... Sí, ha de ser lista de seguidores. Pero claro, aquí no está como muy ordenado. Pero allí también seguramente saldría. Y ya está. Sí, sí, sí. Ah, vale, 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 vale. Te saben como lo que yo hago. Ok. Pues nada. Voy a abrir el juego mientras escuchamos un temazo. Pues ya está. Bueno, al menos ya que sé que no tengan un enlace. Braveheart. Bueno, Braveheart no es épico, pero no es, no es festivo. Ah, vale, vale, tú no lo puedes llegar a ver. Ok, pues nada, F. Farda. Bueno, voy a abrir el game y vamos a jugar con este hombre. Y a ver si paran los bots y estamos tranquilitos. Pero bueno, aunque no estemos tranquilitos, yo me voy apuntando cuando ha sido la movida y ya está. Bueno, ya tengo el juego aquí, Hola, hola. Hola, Carol. Welcome. ¿Qué tal? Esta me falta en mi lista. No, yo tampoco. A veces me cuesta mucho, ver según qué cosa. Vale, quito el temazo. Y... vamos a jugar. Vale, a ver si el juego sí que lo escucho por aquí. ¿Qué, muñecas o qué? Estás durmiendo ya, Sí, entre que veo los iconos gigantes. Hoy está la cosa un poco rara, Vale, número de jugadores. Hostia, pues dos. Pues dos, ¿no? Bueno, no sé. Vale, invitar. Invitar. Hostia, nos tenemos que hacer amigos, Zeto. Vale, a ver si escucho bien el game y si no, tal. ¿Qué ha pasado? Nada, que han entrado unos cuantos bots, pero ya están eliminados. Vale, empezar game. Necesito saber si escucho el juego y si ellos lo escuchan y ya está. Vale, sí, sí, tranquilo. Yo diría que sí. Sí, perfecto, va perfecto. Hostia, ¿cómo llueve? Hostia, volvemos a estar aquí, ¿Cómo eres tú? Bueno, ¿cómo soy yo? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Tú eres una chica morena que me llegas al ombligo. Tú eres una chica con el pelo castaño, corto. Vale. Un poco... Tú eres morena, ¿eh? Morena. Un poco señora, mía. ¿Eh?
poco señora soy. A ver, gírate. Tú eres modernilla, ¿eh? Tienes la nuca ahí. O eres un... A ver, gírate. Yo diría que eres una chica. Sí, sí. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Oye, dime. Que creo que cuando vamos en esa dirección damos mucha vuelta. A lo mejor si vamos por aquí llegamos antes, ¿no? ¿Qué dices? ¿Te imaginas? Sí, te lo tengo. Es que muy de locos, ¿eh? Esto me ha petado la cabeza, ¿eh? ¿Quieres que vayamos por donde vamos siempre? Que... No, me ha gustado tu tío. ¿Seguro? Porque has mirado un tuto. No, que va, que coño un tuto, pero mirado, no he pensado. Ya, has mirado la trucoteca. No. Pero claro, pensaba, hostia, damos mucha vuelta, tío. Eso es cierto, aquí se ha estado bien. Sí. Hostia, ¿qué hago yo? Cuando ponéis iconos, no sé por qué, un segundo, ¿eh? Sí. Es que, bueno, es que esto tampoco creo que lo pueda tocar yo. Configuración, cha. Es que los... Modo emoticonos, modo chat, no sé qué, modo tal, apariencia del chat. Madre mía, que se me lía. Hostia, ahora me da más miedo que el otro día, ¿eh? Bajar ahí abajo. Hostia, ahora no sé cómo se hace esto, ¿eh? O sea, veo los iconos, tío. O sea, ¿quién ha puesto riendo? Rubiaca, ¿vale? Sí, pero pues, los grandes, ¿no? ¡Guau! Pero como... Pero enormes, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. No tienes ninguna herramienta en el chat. Vale, con una habrá suficiente hoy. Entonces veo el icono. Y no me da tiempo a leer nada más, ¿eh? Bueno, me lo podría quitar el chat y ponerlo muy grande aquí. A ver. ¿No tienes ninguna opción para los emoticonos? No. Es que no me sirve esto que quería hacer ahora. Uy. Sí, lo he visto. Hay algo de ampliar, pero eso no se ve bien qué es. Pone algo de ampliar, pero no sé qué es. Pero es que nunca había pasado. Mira, os voy a enseñar cómo se ve. Un segundo, ¿eh? Sí, claro. Pero en lugar de ampliar, desamplía. ¿Tú lo ves? Mira cómo lo veo, loco. Ya. Uf, locura, ¿eh? Mira, y si hago así, digo, va, pues yo qué sé, lo hago más grande. Es que... Se ven enormes, ¿no? Es que mira, ¿eh? Sí, se le ve el pozo al smiley este. Este tiene caries, ¿eh? Sí. Tiene que... Oye, ¿y no tienes ahí ninguna... la típica tuerquecita? No, ¿no? No. ¿Y si cierras la ventana del chat y la... Va, da igual, va. Vamos a jugar. Vámonos. ¿Quieres que entremos por el camino largo? No. Pues vamos al hoyo. A ver, full maderas. Vale, hay que acordarse de... Vale. Escúchame, hay que acordarse que sí que las niñas, segurola y madera. Sí. Si hacemos lo de los... Safety dolls, ¿no? Vamos a... A ver, ¿no? Yo he pillado madera y yo haría un de esto de madera y safety. Sí. De hecho, y esta... madera... Esta es Marcotti, ¿eh? Esta es Marcotti, pero la Marcotti, ¿qué te parece si también...? Porque esta no se mueve hasta que vayamos al ático, ¿no? Bueno, sí. ¿No la cogemos o qué? ¿Quieres encerrarla? Ah, claro, es que no... No la podemos encerrar en el sótano porque no tiene... Reunión. No la podemos encerrar. Yo pensaba... O sea, ¿tu jugada cuál era? Coger una no. Y dejarla ya en el horno, prácticamente. A punto de cocinar. ¿O no? Al menos las que no estén en el ático. Es que cuando entremos en el ático sí que hay movida, pero luego ya no. ¿Y dónde te gustaría dejarla? Pues... No sé, en la habitación donde dejemos la madera. Es que... Claro, a ver. Hasta que no tengamos las llaves, no podremos entrar en el horno. Claro, lo ideal sería dejar toda la madera en el horno. No, la madera no la podemos soltar. Hostia, es cierto, sí. O sea, solo podemos tirar o Marcotti o safety. Vale, pues... Y el cerillamen, tampoco. Además, con cerillas vamos sobrados, ¿no? Pues... Bueno, luego ya buscaremos a las enanas estas. Vale, pues no... vamos a dejar madera. O sea, además, abren puertas las cabronas. Escúchame, vale, la salida no era por aquí, era por aquí. No, tampoco. No. Es aquí, en la principal... Y aquí, el agujero este, aquí. Sí, ahí. Vale, pero aquí es el horno. Claro. Ah, vale, coño, pero la madera no se puede. Ok.
No, no, hasta que no tengamos las llaves. Vale, pues. Mira, ya están empezando a abrir. ¿Cómo has sido tú? Sí, no, no, yo no he hecho nada. Yo lo he escuchado también. Vale, vale. El problema es que las muñecas de Famosa se mueven. Entonces no las podemos dejar encerradas. Menos las que no se mueven. ¡Hostia! Es amiga, es amiga, es friendly, es friendly. ¡Ey! ¿Qué pasa, guapa? Hola, esa cadera buena. La única que podemos dejar es esta. Cógela, cógela. Hostia, pero que no me la coja, Que le pilla el siroco. No, 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 vete, vete, vete. Oh, vete, vete. Vale, aquí hay una llave. Vale. Pillo llave. Tú pues, cúbreme la chepa. Vale. ¿Dónde estás? Ah, vale. De aquí. ¿A dónde vamos? A ver. No, no. No. Oh, sí. Mira, aquí hay una safety. La cojo, Vale, no viene, Cerillas. Vale. Llevo safety, Vale. ¿Dónde vas? No, estaba mirando si viene mientras tú vas abriendo mierda. Estás... Claro, ah, vale, vale. La cobertura de espalda, te estoy cubriendo la espalda. Bien, bien. Cubriendo chepa, Cubriendo chepa. Esto es muy grande para cubrir chepa, Aquí vieron algo, ¿Ves? Ah, este es el. Esto es la entrada, Vale, ahí no hay nada más. Cerillas y una puerta. Vale, vale. Ah, una puerta, Sí. ¿Dónde? Aquí. Una puña. Que da a la entrada también, Pero, bueno, da la entrada también. Que vale, no sepas. Vale. Vale. Vale, tenemos cerilla, leña y dos safeties. Yo tengo cerilla también. Mira, aquí hay alguna llave. Píllalas tú todas. Eres el amo de llaves. Vale. El amo del calabozo. The keeper of the seven keys. Esa es. Iba a decir eso, pero he dicho el amo del calabozo. Supongo que quiere decir lo mismo, ¿no? El amo del calabozo. Nos dio poderes a todos. Tú el mago, yo el arquero, te agachas te meto el dedo. ¿Cómo? Ojo, que está aquí. Que no te quite la niña, que no te quite la niña. Vámonos, no, 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 no. La niña para mí. La niña para mí. He dicho acróbata mago y tú el caballo, pero no, no había acróbatas, ¿no? No sé, yo era. No, ¿en mazmorras? No, yo era de He-Man. Eras muy pequeño. No, era de He-Man. Hostia, ¿quién se ha reído? Las niñas. A ver, el de las llaves. ¿Tienes dormitorio? Sí, hombre, claro. Pues ábreme esta. Adelante, caballero. ¿Puedo pasar? Sí. Muy amable. Como si estuviese en su casa. Vale, pero has de abrir tú. Aunque hayas hecho el clic. Pues sí, lo he abierto. Ah, vale, que la tengo detrás de la puerta. Pensaba que era esta. No, no, quiero. Ah, hostia. Joder, vale. Madre. Disculpe, mía. Es que es mi primer día aquí en el hotel. Vaya mayordomos, Hostia. Disculpe. Vale, ves, ahora tenemos un conflicto, que es, tenemos dos muñecas, y aquí hay otra. Entonces, bueno, y diría que aquí había un baño que también había muchas, ¿ves? Aquí hay otra. Sí. Zona safety. ¿Quieres que creemos como un campamento safety? Claro, hay que ir a un sitio de que sepamos que allí, si estamos muriendo, va, hay muñecas de Famosa. Que se dejaría una en la puerta del horno. ¿Vale? Bajo dejarla. Vale, que te acompaño. Bueno. Claro que soy yo el puertas. Hago sprint, ¿eh? No, ¿dónde estás? Aquí. ¿Dónde? He bajado la escalera central. Ah, o sea. Ah, vale, vale. Hay que ir a dejar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, aquí veo otra cosa también, ¿no? ¿Dónde? Aquí, había poca, pero aquí. Hostia, me he perdido, ¿eh? Vamos abajo. No te veo, ¿eh? Esto es tuyo. Vale, coño. Vale. Vamos abajo. Ves abajo, va. Yo te sigo, I follow you. Vamos a dar vuelta, Vamos así andando despacito, ¿no? Despacito. ¡Ojo! Que viene, que viene. Corre, corre. Pues ya no, despacito ya no, ¿eh? El tema despacito ya no. Hostia, viene, viene. Amiga, amiga, toma, toma una mira, mira, toma, esa, toma para ti. Vamos, voy al sitio friendly, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A buscar una muñeca. Safety, safety car. Estoy de escalera arriba. Vale, vale. Sí, ya, tú tienes una también, lo sé, lo sé. Habría que ir. Uf, qué susto me he pegado. Aquí hay otra zona safety, Hay dos muñecas y un baño. ¿Dónde estás tú? En el donde te las has encontrado. Hostia, o sea, abajo. Sí. ¿Vale? O sea, a punto de subir al ático.
vamos. Vale, aquí no había nada, ¿no? En esta. Me llamo al corner yo. Vale. Dejo una puerta cerrada aquí arriba. ¿Sí? ¿A qué? Que es la que da como en un despacho. En un despacho. Un despacho, sí. Que no hay nada, ¿vale? Porque siempre entramos aquí y. ¿Te he visto? ¿O es un rayo? McQueen. Rayo McQueen. No sé. Tiene un rayo, vale, vale. Yo estoy aquí. A punto de subir la escalerita, ¿sabes? Vale, pues. ¿Qué escalerita? A ver, quedamos en el. En el banana. Quedamos en el. Abajo, o sea, abajo, en donde la escalera. 00312 sí. Guión bajo Handy Test. Vente, vente. Un segundo, que seguimos. Ah, vale, vale. Una muñeca vestida de azul. Vale, luego lo borro, tranquilo. Vale, pues andamios. Venga, por aquí que es columbios. Mire, ¿ves? Está por aquí, le acompaño a su habitación, ¿eh? Muchas gracias, caballero. Sí, mire, por aquí no es. Vale. Vale, es por aquí. Sí. Usted coge este corredor. ¿Cómo? Entra por aquí. Sí. Zona safety. Hostia, pero muy safe. Viene, ¿eh? Me he equivocado de camino, ¿eh? A ver. Es que es mi primer día, ¿eh? Hostia puta, tío. Así, ver, la ves o no, aquí, la tienes aquí. Delante, ¿eh? La tengo delante, ¿eh? Tira, tira. Le hacemos un calvo desde aquí. Vale, vamos, vamos. ¿Sí? Subimos, ¿eh? Como. Pues como alma mañana. Que lleva el diablo. ¿Vale? Arriba. Venga. Hostia. Ay, ¿pero tienes la del ático ya? Hostia, que está aquí. Vale, vale. Hostia, que viene. Dale que la viene. Muñeca. Dale la muñeca. Vale, vámonos para buscar una muñeca. Zona safety. ¿Tú tienes una o no? Sí, baja, baja. Pues vente, vente, vente. No, 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 vente. ¿Dónde estás? Oh, no, pero cuidado que te la vas a cruzar. Claro, me va a quitar la muñeca. Pille, pille tú. ¿Tú tienes la llave? Una esquivada. Delante. Sí, no, no del ático no. Bueno, puedo no hacer. Claro, ¿para qué vamos? Para arriba, ¿no? ¿Cómo, espírate, espírate, espírate. Vámonos. Mira, se la ha llevado. No tenemos la llave. Oh. Vale, pues ahora sí, es zona safety. Que no tenemos la llave del ático, yo no me acordaba de eso, tío. Vale. ¿De dónde era esto? Aquí. Vale, aquí hay una y aquí hay otra. Se nos acaban, ¿eh? Uf, pero lo seguro que te sientes así. Vaya mareo, ya he ido full de mango, ¿eh? Rubia que se ha mareado. Sí, me siento seguro. Mira, hostia, parezco Casillas, mira. ¿No? Pero. Nos falta la. Hay que subir al piso del medio a buscar la llave del ático. O sea, nos falta la del dormitorio. No, no. Tenemos dormitorio y salón. Vale, pues ves probando a abrir mierdas. Yo diría que arriba. Que te falta... digo que aquí abajo hemos mirado bastante. Vale, pues vamos para arriba. Y hay que subir al punto. A la planta intermedia. Hostia, es la tengo, la tengo delante, ¿eh? Pasa, cuidado, pasa, la tienes corre, detrás, corre, ¿eh? Corre, corre. Que viene, ¿eh? Tengo que hacerle el chicasaga, ¿eh? ¿Vale? Buen arda, le he hecho el chicasaga, ¿eh? En una columna. Vale, vale. Gracias, Daenerys. Thank you very much. No, no, aquí no. No, no, no. Esto es ático, ¿no? Sí. Tiene que. Tenemos que encontrar. ¿Dónde está? Otra vez. Vale, la de allí no la abras, esa del fondo. ¿Por qué? Porque es la que no hay nada. Es la que he dicho ¿aquí yo que no dejaba... hay nada? Sí, esa es la que he dicho yo que dejaba cerrada. Vale. Vale, vale, aquí. Muñeca, ¿la vale. ¿Pillas? ¿Yo? Tú, tú. ¿Yo? Tú. Vale, va. Llave de láticos. Pues para arriba, vamos. Vale.
Y aquí es full madera, ¿eh? Full quemar, full niñas, ¿eh? Sí. ¿De dónde era esto? Aquí, aquí en una curvita, aquí. Esa es. ¡Ep, ep! Vale, me he llevado una, ¿eh? Pues trinco. Cuidado. ¿Tú tienes una protectora? Yo tengo safety, sí. Vale, sí. Pues tú delante. Y aquí dejo una safety, ¿vale? Safety, ¿vale? Safety. Vale, lo que digo es que la siguiente madera molaría pillarla de aquí arriba. Que no cojamos de al lado del horno, ¿sabes? Vale, vale. Gracias, Daenerys, ¿eh? Merci. Hostia. ¿Has visto cómo cruza una corriendo? Sí, sí. Me gusta tanto. Hostia, no me acuerdo. Yo diría que es por aquí. Sí. No. Claro, hay que bajar, ¿no? Ahora. A ver. Por aquí. Yo creo que es. ¿De dónde está? No. A ver. Estoy perdido. A mí me pasó. Ya, ya. Estoy buscando. ¿Llave del salón tienes tú? Sí, pero es que tú no tienes safety, ¿eh? Ya, ya, ya. Vale, te veo. A ver, por aquí. Aquí hay una safety, ¿eh? Vale, yo creo que es aquí. Sí. No. Vale, tío. Parecemos nuevos. ¿Y aquí? Aquí, aquí. Aquí, coño, que estaba cerrado. Aquí, aquí. Vente, vente. Corre, vale. Corre. Aquí hay una, pero la otra es como la mítica, ¿eh? Corre, corre. Ya, ya, ya. Ah, vale, 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 merci. Vale, pongo madera, pongo cerillas y pongo la muñeca. Vale, esta madera la dejamos de momento, ¿eh? Vale. Vale, salto que tiene safety y vamos para arriba. Vale, aquí safety. ¿La pillo? Pillará, de momento. Pues sí, se acaba, vale. Caso. Y vamos a buscar. Vale, aquí bajada al sótano, vale. Vale. Mira, aquí hay una marcada. Vale, pues bajamos y quemamos, ¿no? ¿Pillas tú? Vale, ¿sí? Pues venga. Yo no tengo madera, ¿eh? Yo sí. Tú tienes, ¿no? Pues mira, aquí hay otra, ¿eh? Vale, arriesgado, vale. Cogemos las dos. Métele las dos. Vámonos, vamos. Corre. Lo que sí que hará falta es que coja madera. No mola pillar mucha de aquí abajo, pero bueno, vamos pilla a meterle. Una, hacemos una. Un double shot, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, a lo mejor con una quemamos las dos muñecas, ¿eh? Métele tú. Ojo, que va a entrar, ¿eh? No, vamos. Vámonos, ¿no? Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Yo tengo que meter una. Ah, vale, vale. Pero da igual que esté abierto o cerrado, ¿no? Ah, no, pensaba que te ibas. No, no, no. Qué puteo. Ahora vamos a pelo, ¿eh? Sí. Habría que ir a por una safety. Sí. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿La has pillado? Te he pillado yo. Tú. Vale, no tenemos safety. ¿Vas a piñón? Sí, sí. ¿Tienes madera? Tengo de todo. Ya está. Está ardiendo ya. Vámonos. ¿Vamos por otra puerta? Vale, tira por aquí, tira por aquí. Tira, por aquí, por aquí. Me estoy estresa, ¿eh? Esto. Está enfadando, ¿eh? Safety, ¿eh? Necesitamos. Hostia, me he metido en un cuarto que no hay salida. Estoy muy nervioso. Para arriba, para arriba, yo también. Aquí una, aquí hay dos. Mira, safety aquí, marcada. 20, 20. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, vale, yo tengo la marcada. Vale. Ok, pasa tú. Vale, voy yo primero, ¿eh? ¿Cogemos madera del ático? Venga, va, subimos. Dos cojones, ¿eh? Vamos, abajo. Estrés, me marea hasta a mí, ¿eh? ¡Uy! Tío, qué susto me ha dado. Vale, vale, tira, 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 full de mango. Por aquí no. No, no, no. Vale, vale, aquí la otra bajada, perfecto.
Se me estoy mareando hasta yo, imagínate. Meto la muñeca, ¿eh? Vale, 4. Vámonos. Hostia, tío. Nos quedan un huevo, ¿eh? Vamos por aquí ahora, hacemos esquivadiña. Por aquí. Pillo una madera de aquí. Sí, pilla, pilla. Ya ve. ¿Tienes alguna muñeca? Ojo, que viene, viene, ojo, viene. Que viene. No tenemos, no tenemos safety. Viene el toro. Corre, corre. Vale, vamos por el otro lado. Estoy yendo hacia el horno, ¿eh? Sube para arriba. Vale, le cerro la puerta, ¿eh? Para que pierda tiempo. Vale. Te no quedan safeties ya, ¿eh? Para arriba, ¿eh? Ya, tienes una ahí. Cógela, cógela. Mira, marcada, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Quemamos? Para abajo, para abajo. Sí, sí. Ay, ay, ay. Por aquí, por aquí. ¿Te ha comido? Mota, mota, mota. Pues está viendo la policía. Madre mía. Vale, pues sí, llega al horno. Espera ahí. Corre, corre. Oh, corre, corre. Soy pequeña, ¿eh? Salta. Vale. Venga, subimos por aquí. Hostia, qué susto me ha dado esto. Tú no llevas safety, ¿no? No llevo nada, tío. Bueno, cerillas. Vale, aquí no hay nada, ¿vale? Hay que ir arriba, yo creo. Sí. Entonces, derecha y izquierda. Venga. Aquí no había. ¡Uy! La tengo aquí. La llevo hacia ti, ¿eh? Vale, tengo safety. Que viene, me come, ¿eh? Me comió. Vale. Pues nada, para el horno. Tú quema ese, ¿no? No, no, yo tengo... Tengo safety. Ah, vale, pensaba que tenías muñeca. No, no. No me acuerdo dónde está el horno. Ah, vale, vengo, vengo. Ah, vale. Luego subimos por la puerta de atrás del horno y hay una safety. Vale. Hostia, no puedo pasar por aquí. Vale. No, pero aquí no es. Hostia, espérate que me he perdido yo, ¿eh? Ahora. Yo estoy en el horno. Le doy, ¿eh? Porque si no. Vale. Vamos por el otro lado. Bueno, ves tú por allí y yo por aquí, si quieres. No, vamos juntos, pero yo tengo muñeca y tú no. Sí, sí, pero yo ahora tendré una. Yo ahora tendré una. Sí, sí, en la otra subida de la cocina. Abre aquí, porfa. ¿Hola? Vale. Hola. ¿Y dónde está la otra subida de la cocina? Nos quedan cuatro muñecas aún, tío. Ya, ya. No me acuerdo. Yo creo que igual por aquí, ¿no? No, no he venido por aquí. No. Por aquí. Aquí una safety me mata. De barrilla, es cierto. ¿Te ha matado? Sí, sí, sí. Pero donde estoy yo había una safety. Vale, pues ahora vamos del tirón. Te espero en el horno.
Madre mía. ¿Dónde los barriles? Pero... No, vale, aquí, aquí. Sí, 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 aquí, aquí en la cocina hay una. Vale, yo tengo, hay una marcada y una normal. Vale, pillo la marcada. ¿Tenemos leña? ¿Tienes leña? Sí, sí, sí. Pues vámonos del tirón, ¿eh? ¡Hostia! ¡No! ¿Qué hostia, haces? La safety. Muñeca equivocada, he desbloqueado un logro, ¿eh? Hostia, ahora si viene se va a enfadar, era nuestro seguro, ¿eh? Madre mía. ¡Corre, corre, aprovecha el fuego! Antes de que venga. La liadiña, ¿eh? Hostia, está bien, me la como bien, yo, bien, me la como yo, que tú tienes las llaves. Méteme algo en el horno y tú vete. Mal suena eso, ¿eh? espérate, voy a ver si encuentro algo para meterte en el horno. Hostia, en el horno. Tío, ¿por qué marea tanto hoy este juego? ¿Vas a full frame? No sé. A mí me va como... O sea... Estoy igual de mareado que siempre, vamos. Uf, se va para ti, ¿eh? No. Mucho, ¿eh? ¿Verdad, Rubiaca? Yo estoy aquí en el horno... Viene a por mí, creo. Pero es que... Ya, ya, estoy intentando encontrar el... Puto horno, tío. Voy, ¿eh? Qué tranquilo, hay prisa. Vale, bajadita. Horno. Pero no tengo leña. Está por aquí, esta cerda. Ahora vengo. Vale, tengo leña. Mira, vale. Vámonos. Vale. Nos faltan tres. Joder, tío. Hay que subir para arriba, ¿eh? Sí, vamos al ático. ¿Vale? Hostia, hoy el bostezo soy yo, ¿eh? Corre, corre. Si me come, cuidado, que te coma a ti. Ay, que me... te ha quitado la muñeca, ¿vale? Buena. ¿Me la ha quitado? Oh, vale, me ha pillado, ¿no? Allí no hay nada delante, no la abras esta. Vale, aquí. Coño. Vale, aquí hay que pillar madera, que ya la tengo. Vale. Y a ver si hay alguna muñeca vestida de azul. Vale, safety. Vale. Y nada. Vale, cuidado. Aparta. Vale, bajamos por la otra, ¿eh? Tenéis más leña aquí, tío. Vale, vale. Pues para abajo. Bajamos, ¿no? Sí. Sí, sí, las muñecas de famosa nos dan... A ver... Vale, mira, safety. Safety y marcada. Vale, me llevo yo marcada, que no tengo ninguna. No, no tenemos leña, ¿eh? Pilla safety. Sí, tengo leña yo. ¿Tienes leña? Va, pues vamos. Pues creo que por aquí bajamos del tirón. No. Me ha comido, me ha comido. Me ha pillado. Por detrás. Me ha por detrás, ¿eh? Que me encantas tanto, que mi vida cuentas tanto. Uy, uy, hostia. Ay, es muy pesada, ¿eh? Esta chica. En serio. Uf.
Mira, mira, una marcada. La sigo, ¿vale? A ver dónde va. Pues... ¿Cómo corre, tío? Es imposible, ¿eh? Vale, vale. Ha pasado por ahí. Vale, estoy llegando al sótano, estoy en el sótano. Vale, bajo el sótano. Llego, tengo leña también. Vale, estoy aquí dentro. No paran, ¿eh? Perdón por la vueltecilla y el mareo. Vale, estoy. Viene, ¿eh? No está encendido ahora. Merci. Vale. A ver, yo tengo leña, me falta safety. Aquí, por aquí vi a una corriendo. ¿Tú tienes muñeca en la mano? Sí. ¡Ojo que viene! Sí. Muchas gracias, Daenerys. Me estoy estresando, hoy. O sea, por leña, tío. Yo llevo encima, pero claro, no sé dónde la tengo. Vale, tengo leña. Tengo. Llego. Llego, pero la movida es. Venga. Vale. ¿Movida es qué? Otra vez estás aquí. Sube para arriba, vamos. Estaba por el primer piso. Mírala. Mira, cógela. Cógela tú, que yo llevo la muñeca. Hostia, la que se escapa, Vale. La quemo, eh. Sí, quémala. No ha hecho falta... Ah, sí, la leña de chaval. No es por el otro lado, por aquí, ¿eh? Vale. Estoy en la cocina. Me he ido por el otro lado. Vale, tengo safety. Vale, guay. Estrés, tío. ¿Qué pasa, Marpa? ¿Cómo estamos? Vale, nos haría falta leñaca, ¿eh? Vale, aquí jugando muñecas, sí. Leñaca y muchas felicidades. Vale, te veo ahí arriba. Leñaca y... nos haría falta... Vale. Y muñecas marcadas, ¿no? Sí. ¿Tú crees que respawnea la leña? Aquí hay una safety, ¿eh? Delante mío. Pues cógela. No, yo tengo una. Ah. Porque vale, me encantas tanto, que mi vida me encanta. Viene. Voy al ático, ¿eh? Perdón por el mareo. Sube. Viene, sube. Guau, wow, hacia la pinta. Pasa que le he hecho la de Messi. Vale, aquí hay una safety que has dicho tú, ¿no? Sí. Uy, mierda, pues me ha cogido esta. Relájate un poco. Habla con la niña esta, con la muñeca. Déjanos en paz. Grande, Marpa. Sí, se vale, me buguean las puertas, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Pues mira, ya sabes lo que quiere. ¿La tienes tú? No. ¿A quién? A la niña esta. La mierda a la niña, no. ¿No? Vale. No me sigue. Vale, me la he comido yo de cara, ¿eh? Que no es un problema, que yo creo que nos quedan poco safety y poca madera. Yo no tengo ni madera, ni he visto. Hostia. Sí, madera sí que hay, ¿eh? Mira, aquí tengo madera, ¿vale? Estoy en el sótano. Si quieres bajar... Ah, no. Mira, aquí hay un montón de leña, donde los bidones. Vale, perfecto, eso nos sirve. Eso es lo guay, de poder dejar abajo. Vale, estoy a pelo. O sea, si me pilla me pondrá el culo pajadero. Soy muy pequeña ahora. Ah, eres... Ah, te ha hecho... Sí. Vale. Buah, y a mí. A la verga. Qué cansina, ¿eh?
Tiene mala leche este. ¿Qué? ¿La misma? No somos nada. No somos nadie. ¿The same? Sí. Oye, ¿la rata esta? No sé, habrá ido a cenar o algo. Me ha dicho, claro. A lo mejor me lían para ir a cenar. Y digo, bueno. Ah, vale, entonces ya está. Eso no lo sabía, ¿eh? Pues está complicado, porque... A ver, reunión. Sí. Es que no hay mucha cosa por... Yo creo que la madera lo hemos hecho bastante bien ahora. Sí, de ir dejando la del sótano, o sea, yo empezaría a pillar ya del ático. Bueno. El problema es que y no pulirse muy rápido las safeties, life sleeves. Sí. Y hostia, en cuanto a las marcadas, pero tampoco he visto muchas, ¿eh? No hemos visto. O sea, que nos han faltado dos marcadas. Yo cuando era chiquito. Sí. He visto una que se movía por el primer piso, pero claro. Mira, vete a saber dónde estaba después. Claro, porque es que no para, se mueve mucho, tío. Es que vete a saber, a lo mejor por aquí fuera también hay. Bueno, no sé si se puede salir de aquí fuera una vez entras por aquí. No, necesitas la llave de la puerta principal que no... ¡Opala! Que no tenemos. Check the side of the house. Vale, pues aquí pasamos, ¿no? De largo y vamos ya al primero. Esa es. Bueno... Sí, sin safety. Claro, a pelo. Mira, aquí hay una llave. ¿Haces tú llaves ahora? Vale. Aquí hay una señorita, ¿eh? Sí. Cogiendo. Vale. ¡Hostia! Mira, está ahí, castigada contra la pared. Sí, se ha enfadado, ¿eh? Uy, ya no está. Coger madera de ático hacia abajo y la acumuláis en la habitación. Sí, pero no podemos tirar la leña. No se puede. ¡Nine! Tendrías que ir saliendo como la leña o como las... Con las cerillas. La leña no se puede dejar. O sea, lo único que podemos tirar es las muñecas. Mira, otra llave ahí, ¿eh? Sí, que vista tengo, perfecto. Vale, pues voy abriendo puertas. Vamos abriendo puertas. Vamos cerrando. Ahí hay una safety. Que se va bien por si vamos corriendo. Aquí hay una safety. Y unas matches. Vale. ¿La has cogido toda la safety? Tengo una. Aquí hay otra. ¿Cojo otra o esperamos de momento? Yo no la cogería, vamos a esperar, venga. Espera. Vale, y ahora estamos en busca de llave, ¿eh? ¿Ves? Esta sí que la podemos coger. Y la puedo tirar, pues yo qué sé. Si esto es una salida de horno, pues por ejemplo aquí. Y dejarla aquí. ¿Cómo se tiraba? Con la... No me acuerdo, la B, la R. X, R, Z, Y, B baja. ¿La E? La R. R. Vale, y esta de aquí. The same. Aquí. Pero yo te he perdido, ¿eh? ¿Dónde estás? Hostias, que viene. Estoy en la cocina. En la cocina. Aquí, detrás. Vale, claro que viene. Vale, viene por aquí, viene por aquí. Pero viene tranquilito, pues Se va. Vale, aquí hay otras cerillas. De cara. Aquí. Aquí tienes otra. ¿A detrás? Aquí hay otras cerillas. Vale, perfecto. Vale, aquí hay otras cerillas, porque ya no hace falta, ¿no? Somos dos. Ya estamos encerillados. Vale, pues vamos para arriba. Ojo que viene, Es que por aquí, vale. Está por esta. No pillo safety, vale. Todavía aquí hay una. Bueno, la puedo pillar y si de esto la dejo abajo. Vale, ahora lo que interesa es la llave. Nada por aquí. Nada por allá. Hostia, esto nos podríamos acordar dónde están las llaves. Yo creo que están siempre en el mismo lugar, Que no. No. A ver, aquí sales al banconcillo, que no hay nada tampoco. Ahí delante das la vuelta, que no hay nada. ¿Sí? Y aquí. Es
Que me encantas tanto, que me encanta tanto. Vale, nada. Y es que en el ático no estará. ¿No? ¿La llave? La llave, no. No, claro. No hay nada. Mira, está por ahí. Yo creo que estará arriba, Voy a mirar arriba, Que hay una puerta bloqueada. ¿Bloque? Vengo. Esta de la cocina he dejado aquí, Muñecas, ¿lo ves? Eso. Vale, vale. Se está enfadando ya, la amiga. Vale, molaría. Intentemos acordar de si vemos la llave, de dónde está, ¿vale? Para ver si luego respawnea en el mismo sitio. Vale. Ojo que viene. Viene por aquí, cuidado. Viene. Pues no te pares. Vale, no, era para si venía o no. Que me encanta tan... Hostia, se me ha quedado esta cancioncilla. Ya veo yo. Vale, aquí no la veo. ¿Dónde están las llaves? No digo, ya está, la llave, tío. ¿Dónde está, tío? Esto es el principio. A ver, sí. aquí, ¿no? No. No, bien. ¿La escucho? Sí, yo el aliento. Uy. ¿Viene por acá? La voy a encontrar. Hostia. Mírala, está bajando. Vamos, para el otro lado, Por mi lógica, tiene que estar arriba, tío. Pero es que ya no hay más puertas por abrir. Por aquí no. En esta ruta no hay nada. Aquí no hay nada, nunca. Mira, en la habitación que has dicho que no había nada. Hostia, es que en todas he dicho que no había nada. Hostia, claro. Bueno, hay que ir puerta a puerta, pero es que es un poco lioso esto, Eso es el balcón. Está aquí la mira, ¿sí? ¡Ojo! Hola. Que viene. Se vino. ¿Viene? No lo sé. Está, tío. Yo creo que es la vez que nos está costando más encontrar una llave, ¿no? Sí. Bueno, analicemos todas las salas. Vale, me ha pillado a mí con la muñeca. Vale, bueno, hay bastantes por ahí. Cocina, nada. También es verdad. ¿Qué buscamos? Una llave que ponga ático. Y cuando encontremos esa, empieza la fiesta. ¿Qué fiesta? En la fiesta de Blas. La que te... En la fiesta de Blas. La que te va a dar esta. Vale. Ah, no. Cerillas. Todo sale. Aquí es donde lo subimos al principio. Hostia, no puede ser. Yo estoy arriba, tío. En el ático. Tois. ¿Y qué tal? Está bonito. Muy agradable. Sí. ¿Fresquito o no? No, calentito. Se nota que le ha pegado el sol ahí todo el día. ¿Oli? ¿Oli Manoli? No, mira, hablaba la... En la fiesta de Blas. Vale, puerta principal. Estoy flipando, tío. Es que hemos abierto todo, tío.
A ver si ya la habremos cogido y no lo sabemos. No, a ver, tío, no, hemos cogido dos, ¿no? Bueno, sí, no sé, pruébalo. Voy a probar, por si acá. Sería muy de monger, pero... Bueno, ya, si a alguien le va a pasar, es... Voy a probar. Yo creo que es imposible, ¿eh? O sea, me hubiese enterado, ya te lo digo. Llave del ático requiere. Y claro, la llave del ático no estará en el ático. No, yo vengo del ático y en el ático... Estoy detrás tuyos. Y ya te digo yo que no había nada. ¿Cómo puede ser que nos... ¿Estás el biombo? ¿Miraste? A mí. ¿Qué viene? Está, se vino la hueá, ¿eh? No, no sé dónde está. A ver, aquí, mítica. Tras el biombo, ¿qué biombo? ¿Qué biombo? Muñeca. Aquí, yo estoy donde el biombo, pero aquí no hay nada. Bueno, un biombo, no sé, un biombo blanco. Hostia. Mira que... Hola. Oli Manoli. Mira que hemos... ¿Sí? No sé, no sé. La veo, sí, sí, sí. Mira la escalera. La toreamos aquí, ¿no? ¡Hop! No puedo saltar, ¿no? Hombre. Escúchame. Por allí no hay nada ya, ¿eh? O sea, aquí el patio. Sí. Una habitación. Esto da al pasillo, esto de aquí, ¿no? Que hemos abierto. A ver, aquí, con la calma. Con calma. Oli Manoli. ¿Tú quieres? Al equipo, bombón. Vale, salimos aquí. Yo creo que F, ¿eh? Porque. Reiniciamos. Es que no hemos encontrado la llave y se nos han papeado ya dos muñecas, ¿eh? Pero yo creo que antes hemos sido peor, ¿eh? Mira que te digo, ¿eh? Baldomero. ¿Tú crees? Vale, vale. Pero no tengo ni idea, ¿eh? La amiga que me has visto, ¿eh? La tengo yo detrás, pero está de Chile. Vale. Es que... Aquí no hay una mierda. ¿Cómo puede ser, tío? Calma. ¿Cómo es la de calma? Ah, vale, vale, es la misma. Hostia, me está explotando la cabeza, ¿eh? Oli, Manoli. Unas. ¿Cómo puede ser, tío? Falta una llave, tío. Una estafa de juego, ¿no? No la... Mira, que nos devuelvan el dinero. A ver, se ve, porque solo falta que haya un luminoso con neones y dice, llave, llave, pero hostia, no la veo, Mira, ah, no, hostia, cerillas, tío. Matches. En el dormitorio principal. Hostia, la tengo aquí, Sí, la veo, sí. Vale, me he conseguido hacerle el zigazaga. Vengan por mí, cuidado. A ver, si este es el dormitorio principal. Yo he mirado aquí detrás del biombo este y aquí no hay nada, Ni mesitas, hay gafas. De hecho, se ve como una redonda. Bueno, es que pone Key. Te dice Key. Y dice, estoy aquí, la Key. ¿Qué hacemos, tío? ¿Reiniciamos? Key. No vayas presumiendo por ahí. A ver si está aquí. Ay, ah, no, en el ático os mira todo también. Reinicio. Reinicio. Uf, yo hice los bostezos, Ya. Mira, 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 cómo la controla, la de Messi. Mira, 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 mira. Me ha cogido la niña. No sé qué, apretado muchos botones.
Sí, esperamos el spoiler. Va, da igual, pero que en teoría creemos, Carol, que se spawnean las llaves en diferentes sitios, ¿vale? Pero bueno, eso hay que mirarlo, ¿vale? De momento vamos buscando, porque como es nuevo el juego, vamos a explorar un poco, ¿vale? Pero la movida es eso, que yo creo que siempre sale en el mismo sitio. Esa es mi opinión. Erom cree que no. Entonces, la idea sería localizar dónde salen las llaves y mirar si siempre sale en el mismo lugar. Eso nos ayudaría. La del ático también, recuerdo, ¿no? Puede ser. Hostia, me he pasado, ¿eh? Yo recuerdo... Yo recuerdo... Que el otro día, cuando estábamos jugando, había un sitio, tal como cuando subes desde el sótano, desde la puerta del horno, que está la escalera esa, tal como subes, llegas a una habitación. En ese tocador de esa habitación, el otro día aparecía. Hoy no ha aparecido ahí. Entonces, de ahí que te diga... Ya, o sea, la primera seguro, que es la que está en la mesita y tal. ¿Cómo? O sea, la primera llave sí que está siempre en el mismo lugar. No, es lo que te estoy diciendo. El otro día estaba donde te he dicho y no está ahí. Ah, hostia, hoy, vale, hoy vale. No estaba. Yo creo que está justo subimos a piso, a la izquierda, ¿no? Bueno, ahora si miramos. Si subes la escalera... Espera, estoy con un subus. Sí. Si subes la escalera... Y tienes como una puerta como de cristal y a la izquierda te queda la primera llave. Ese yo creo que... ¿Dónde estás? Ah. Te venía detrás tuyo para hacerte un susto, pero no... ¡Uy! ¿Qué? ¿Por qué llevo una muñeca ya? No, no llevas ninguna muñeca, ¿eh? A mí me pone que tengo cerillas, leña y una muñeca. Vale, pues tiene... aprovecha el bug. Quema, quema. No, 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 espera, espera. No, no, es una safety, ¿eh? Vale, aquí hay una subida. Vale, yo te digo, el otro día... Vale, aquí a la izquierda hay una llave. Y ya no está. Aquí había una llave. Aquí. Y ahora ya no está. Vale. Y ya no está. Ok. Vale. Dejo una safety aquí, ¿vale? Vale. En la escalera. Que ahora está tranquila la amiga, ¿vale? Es verdad que aquí había una llave y ahora no está. Cierto. No han cambiado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es cierto lo que dice. Por una vez en la vida. Tengo que decir que tiene razón el chaval. Vale, cerillas ya tengo. Vale, aquí hay una llave, la cocina. ¿Cojo? Sí, claro. Hey, Antonia, ¿qué tal? Te cojo la llave, ¿vale? Del salón. Tú no te preocupes, que ahora venimos. Bueno, vendrás tú. Más que nada. Hasta ahora. Venga. Esto es dormitorio. Vamos para el salón. Que me gastas tanto. Gafas y aquí no hay nada. Vale, pues para atrás, ¿no? Vamos a analizar primero la primera planta. Ok. Aquí hay una safety, la clásica. Sí. Vale. Vale. Vamos a buscar full de llaves. Vale, estamos en la entrada. El hall. El hallmore. Vale, hallmore. Tal. Esta es la biblioteca. Biblioteca. Y aquí hay una bajada, que hay una safety. Vale, pues para atrás. Pues cierra. Vale. Vamos bien, vale, vamos bien. Puerta. Vamos a controlar. O sea, ella no nos controla, la controlamos nosotros, ¿vale? Claro, que se ha creído. ¿Qué somos? ¿Leones? Somos leones. Ah, vale. Ah, ¿no? ¿No tenemos que ser leones? Supongo. Vale, matches. Pillar matches. Vamos por aquí. Venga, mira, una case. Venga, ¿ves? Así el dormitorio. Así, me gusta. Así sí. Así sí. Vale, abro abre esta. Aquí. Vale, estamos en la cocina, me sirve. Ciérrala. No, no cierro. Yo dejo todo abierto por si hay que correr, ¿sabes? Ahora, tenemos dormitorio. Es un lío. Yo creo que dormitorio, podemos subir al dormitorio. Te invito a subir al dormitorio. Vale, muy amable. Abrimos dormitorio central. Vale. No hay llave. Perfecto. Safety. No hay llave. Aquí, nada, nada. Nada. Pam, pam. Double open door. Esta me queda muy, muy lejos, la muñeca. Buenas. ¿Te sienta bien la muñeca? Sí. La dejo aquí de momento, ¿vale? O las dos ahí, ¿no? Que se hagan compañía. Sí, en la cama.
Vale, espera, abro esto, queda el salón. Vale, sí. El pasillo, pues fuera. Cerramos y para atrás. Venga, vale, vale. Vale, pam. Una llave. Libreto. Sí. Vale. Seguimos investigando. Aquí. Venga, dale, hombre. Piso de arriba. No hace falta subir porque en el ático no estará. No. Vale. Yo te sigo. Venga, seguimos investigando. Venga, tira. Equipo de investigación. Aquí en el jardín, nada. Nada. Vale. Esta zona ya está vigilada. Sí, venga. Ahora vamos a la ala. A la ala este de la Casa Blanca. A la ala este, sí. Oli Manoli. Vale, tenemos esta puerta. Aquí yo la safety. Vale. Pillo la safety por si acaso y me la lleve. Y aquí no hay ni una cake ni nada. Esto va para abajo, es para abajo. O sea, que nada. ¡Ojo! ¿Qué? Lady Bolillos, muchas gracias por ese raid, buenardo. Muchas gracias de corazón. ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo ha ido? Nosotros estamos aquí sufriendo, ¿eh? ¿Qué pasa? Ojo, ese raid de Carol también. Muchas gracias. Thank you. Vamos a mirar aquí. Aquí nunca hay nada, pero muchas gracias por ser raids buenos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí no hay nada nunca. No. No. Ni en el final tampoco, ¿no? Hostia, ay, viene. Está enfadada, ¿eh? Está enfadada, está enfadadísima, ¿eh? Vale, ¿y qué nos queda? Eso ya lo hemos hecho y allí el jardín. Es que no hay mucho más, ¿eh? Qué bien, ¿eh? ¿Qué pasa, Lady? Estamos sufriendo aquí, ¿eh? Vale, muy bien, ¿eh? Bien visto. Es que vale, yo no soy nada, vale. ¿Eh? No tengo llaves, tío. Ya, yo ya. Te sigo. Bien, ¿eh? Vale, está. Bueno, pues. Mira, aquí se la podemos liar, ¿eh? ¿Dónde? Vale, vale, vamos por aquí. Vámonos, vámonos. ¿Bajamos? Sí. Porque escucho su, nada, ¿no? Escucho su aliento, ¿eh? No, no, nos falta la llave. Aquí, viene, toma viene, la muñeca para ti. Toma la muñeca para ti. Vale, aquí hay una muñeca, pillo otra. Te me calmas. Vale. Ya, ya estamos hemos... sufriendo mucho. Nos falta la llave del ático. Ya está, lo demás lo tenemos. Exactamente, digo una cosa. Yo ya no sé lo que hemos mirado o lo que hemos dejado de mirar, ¿eh? Claro, mira, es que... Tíos. Ay, que viene. Es que yo estoy... creo, amigo, que hemos mirado todo. Pues, no, no, hay una, hay unas puertas que no... ¿Cuáles? Que no están abiertas. La cocina. Vengo. Abajo, ¿eh? Sí. Planta baja. Sí. ¿Y dónde estás? En la cocina. Uf. En la cocina. Espera, que hago un sprint, ¿vale? La cocina está... Pues al lado del hall. Cuidado que la tengo. Vale, vale. Viene, viene por el otro lado. Vale, vale. Viene por aquí. La estoy toreando. ¿Por dónde? La tengo detrás. Vale, viene. Vale. ¿Qué puerta dices? Es que no me acuerdo ya. He dado tantas vueltas. Espera, pero por aquí hay alguna. Espera, espera. Vente, vente. Mira, mira, que se va por allá. Flipada. Adiós. Vale. Hostia, te ha oído, ¿eh? Sí, ¿viene? Vale, ¿en el sótano o dónde? Ah, vale, vale, te sigo. I follow. I follow. Hostia, es que no me acuerdo dónde las he visto, Morland, tío. Vale, pasa nada. He estado dando vueltas para despistarla y ¿sabes quién se ha despistado? Ella. Sí. Ella. Ella es un volcán. Hostia, es buena esta también, ¿eh? Está muy buena, ¿eh? Hostia, pero ¿dónde está la llave, tío? Mira, voy a subir por la escalera. ¿Te imaginas? ¿Estoy subiendo? Está subiendo. A ver, súbete. Hostia. El parkour, ¿eh? Pilla la llave de arriba. ¡Ojo! Vas flying, ¿eh? Mira, mira, mira. Te enseño. Uy, no, no he saltado. Vale, vale. Se está enfadando, ¿eh? Es que esa escalera es suya, ¿sabes? Pero la llave, tío. ¿Dónde está, aquí, tío? Ah, no. Qué susto. Reunión, reunión. Escúchame, tío, la llave del ático, tío. A ver, somos muy mongers. Ni una sola palabra. Ha habido algo que nos ha despistado. Pues sí, que no está la llave. Básicamente, ¿eh? Cuidado que viene por aquí, no, ¿eh? No. ¡Atrás! No, o sea, nos está pasando como antes. Tenemos todo controladísimo, menos la llave del ático. Que
No entiendo. ¿Dónde está? Aquí no está. ¿Aquí qué? La cocina. Hola, amiga, ¿qué tal? Perdona, te cierro. ¿Qué pasa? Corre aire. Está por aquí, Me voy para el otro lado. Dije, esto vale, yo estoy en la planta intermedia. Vale, ¿qué tal? ¿Está fresquito el tema o qué? Aquí hay una puerta que no. Pero claro, es que yo no tengo llave. Vale, no subo. Es que sí, le han cerrado las muñecas. No. Es justo antes de llegar al ático. Vale, yo estoy aquí contigo. Aquí. Pues te la abro, vale. Mira, pam. Ya la tienes, abierta. ¿Que tú creías que estaba la llave aquí? Pues no. No hay nada, tío. Pues claro. Contra la naturaleza tampoco podemos hacer mucha cosa nosotros. O sea, somos buenos, pero no podemos fabricar la llave, ¿no? Ella es un volcán. Es que está complicada la cosa, ¿eh? Sí. Oye, otra opción es a la verga este y nos vamos con los cerdos. ¿Qué cerdos? O la cola del perro, no sé cómo era. Bebe. Pero así, con esta brusquedad, claro, lo que va a tu saluten. Pero qué cerdos, tío, ¿qué hablas? El que había que cortar la cola a los perros, hay tres juegos de esto. Vale. En el ático, podemos mirar también, pero en el ático es raro que esté la llave del ático. No, pero está la tía. Antes no estaba tampoco. Pero es que hemos dado vueltas y no la hemos visto, la llave. Estoy en la terraza, Voy a tomar un descanso aquí. Vale. Ya está. Se acabó. Hostia, que viene, La tengo, Va por el medio, baja, Esta primera planta. Bueno, planta baja. Se ha ido, a la verga. Es que no tiene ningún sentido esto que está pasando. Ya no lo entiendo, tío. No, hemos dado... Oli. Está por ahí delante, Hostia, sí. No, o sea, delante mío. La puerta. Aquí no hay, yo creo que no hay nada. Es que, tío. El de las gallinas, sí, ¿eran gallinas? Pues gallinas. Oli Manoli. Es que aparte, cuando hay la llave, pone key, súper claro. Sí. Es la habitación de las niñas. Pero tío, ¿tú cierras puertas o? No, que va. No. Vale, me ha visto. A ver, voy a mirar el salón. En un salón dance. La danza minúe. A ver. Salón, voy a empezar por al lado de la puerta, a la derecha. En esta mesa no hay nada. Damos la vuelta por detrás, atrás. Aquí había las cerillas. Pero se ve así. Es que se ve así. Sí, se ve. Mejor así. Venga, otro brindis. ¿Estás bebiendo agua? Sí, macho beber, Carol. Caray. Aquí nada, aquí vamos a la cocina, que la tenemos ya. Me la sé de memoria la cocina, ¿vale? Seguimos por aquí. Nada. Qué obvio, me está entrando, ¿no? Ya. No sé por dónde entrar, vale. ¿Dónde he salido? Estamos en el centro. Yo más o menos la zona de abajo la estoy peinando bien, Vale, volvemos por esta zona de aquí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vale, aquí no hay nada. Vamos por aquí. Aquí tenemos el caminito este que va hacia Belén. Había que brindar hoy. Hace un año del stream de RB, Vale. Otra escalera. Oli, Manoli. Vale. Estoy peinando la zona de abajo y es que si está la llave aquí. Tengo la amiga delante, pero está tranquila, Yo por este baño creo que he pasado 40 veces. ¿Sí? Es que no hay mucho más que
que peinar, tío. O sea, en plan. La mujer se ha ido por ahí. Bueno, tranquilo, hombre. Esta es la puerta que no lleva a ningún sitio. Vale, y esto ya lo hemos mirado por activa y por pasivas. Esa es pasivas. Es pasivas, amigos. Vale, está aquí. ¿Vale? Yo voy a subir a, aquí donde es. En la planta intermedia. ¿Te ha comido? No, no, no. Vale, y aquí es donde hemos bajado, que hemos analizado esto y tal, y ahí no hay nada, aquí tampoco. Hostia, no veo los emoticonos, tío, lo veo gigante. Gigantesco. Oye, en la planta de abajo no hay nada, segurísimo. Pues yo estoy en la intermedia y. Me podría jugar. Espera, que miro antes de jugarme nada. Mira, está aquí. ¿Quién? La llave. ¿No jodas? Sí, jodo, jodo. Pero bueno, vamos, vamos. A ver, la pillo, ¿eh? Está. Sí. Hostia, el ático. En la habitación de la bañera, super. La que era super safety. La madre que me parió. Estoy en escalera central. Yo estoy en el ático. ¿Y qué tal? Pues esperando. Vale. Mira, estos murrims han salido pequeños. Viene, ¿eh? Hago un sprint. Vale. Perdón por el mareo. Hostia, no, que viene para aquí. Está en el ático, ¿eh? Yo estoy escondido en el ático. Pillo una leña del ático. Vale, leña. Abro, ¿eh? Me he abierto. ¿Pillo una o no? Sí. He pillado una. Yo también. Llave. La del sótano. Bajo directo, ¿eh? Vale, arriba se ha quedado una safety, ¿vale? Vale. O sea, vamos los dos a full de mango, ¿eh? Ok. Sí. Uf, full mareo, ¿eh? Hostia, la tengo aquí, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? He hecho, estoy haciendo la del Phasmo, ¿eh? Te acabo de ver pasar. ¿Cuál es la del Phasmo? Oh, era la monstruo. He apagado la luz y me he escondido en una esquina. Me he cagado un poco, la verdad, ¿eh? Pero... ¿Dónde está? Vale, vale, te tengo detrás. Por aquí, en la cocina, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Detrás, detrás. ¿Dónde? Yo estoy en la cocina, yo. Ah, vale, vale, yo también. Hostia, pues si veo una muñeca... Abre, abre. Había una muñeca aquí en el suelo, ¿no? Vestida de azul. ¿Te has cogido una muñeca? Está quemando ya. Pues viene, ¿eh? Sí, sí, que venga, que aquí las espero con el pecho descubierto. Uy. Te has dado, ¿eh? Sí, tremenda golpiza, ¿eh? Madre mía. Va, que nos quedan 8 solo. Espera, que quemo. Hostia. Siete. Se está enfadando mucho, tío. ¿Tú ya te vas? Vámonos de paseo. ¿Qué es esto? Vale, safety. Vale. Safety. Pilla una, esta la deja. Sí. Esta es marcada, esta es marcada. Quemamos una ya, la que tengo yo. Sí, sí, quema, quema. Tengo que pillar madera de aquí del horno, ¿eh? Ahí del horno, del sótano. Vale. Vale, le meto. Hostia. Vale. Del tirón, del tirón. Vamos para arriba, pasa tú, porfa. Viene, 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 gírate, 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 corre, 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 corre. ¿Te ha matado? No, 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 tiene muñeca y ya está, ¿no? Vale, estoy en sala central, voy para arriba, ¿vale? Vale. Estoy en una habitación de matrimonio, voy a pillar una safety, que aquí hay dos. Yo estoy subiendo planta intermedia. Vale. Es un juego de dar vueltas realmente, ¿eh? Vale, ya, hostia, estoy donde tú. ¿Dónde estás tú? ¿Estás donde tú? Estoy donde tú. Epi. Mira, 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 mira. Una marcada. Yo mira. Tengo otra también. ¿Nos la jugamos? Sí. Vale.
He dejado una safety, allí. Tengo que casi llegar a la cocina del tirón, ¿eh? Aquí, aquí. Yo sí. Detrás. ¿Qué ha llegado? ¿Dónde? En la puerta está... ¿Viene? ¿Estás? Estoy donde el salón, en el hall. Pues métete otra vez. ¿Pero me meta dónde? Ah, vale. Aquí. Ok. Y vale, este pasillo aquí, que has ¿dónde? Dicho, nunca sé dónde está, es la segunda puerta. Vale. Sí, pues no pasa nada. Vale, ¿tú tienes madera? Espera. Es que no sé, lo tengo bug, tío. Vale. Bueno, pues tú mete leña. No, o sea, no la cojas. Ya has cogido, ¿no? Sí, ya no. Prueba a ver si te va el bug. Para despertar ahora mismo. Vale, yo no tengo madera. Voy a probar de aprovechar de meter aquí ahora, ¿eh? Cerra la luz. Vale. Con una madera da tiempo de meter. De quemar otra, ¿eh? ¿Vale? Sí. Vámonos. Con una madera quemamos dos. Voy para atrás, ¿eh? Me voy por. Sí. Por la puerta de atrás. Juntos. Está enfadadísima, sí. Vale, ya no hay safety de aquí, ¿no? Vale. ¿Cuántas llevamos? Dos. No, nos quedan cuatro. Voy al piso de arriba. Aquí hay safeties, aquí dentro. Aquí en esta casa, en la habitación esta de aquí. Vale. Coge. Pillo una y diría que por aquí hay otra. Vente aquí dentro. No sé si tengo o no. No sé si tengo. Vale, pues vente y ya paso yo adelante. No tengo book. Aquí hay una, le he tirado yo antes. Vamos a mirar el piso de arriba. Sí. Pillamos madera de aquí arriba, ¿vale? Si puedes. Vale, sí. Vale, damos la vueltecilla, analizando a ver si hay muñecas. Vale, aquí hay, mira, una marcada. Pillo la marcada, ¿vale? Habría que pillar madera de aquí arriba. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Pues vámonos para la escalera y para abajo. Vale, arriba había muchas muñecas. Viene, viene por detrás, ¿eh? Vale, pues vámonos, sprint. Te va a hacer tras por detrás, ¿eh? Vale, aquí no hay nada. Chúpale. Quiero decir. Vámonos. Vale. Eso es, la segunda, esa es buenarda. ¿Tienes madera tú? Prueba el book antes de coger. Ya he cogido. Vale. No. No sé qué he hecho. ¿Lendiño? Sí, claro. ¿Cojo madera de aquí? Sí. Vale, ¿y qué va? Nos faltarán dos, ¿eh? Tres, ¿no? Tres. Hostia, tres, tío. Pensaba que era que ese... Vamos por acá. ¿Vas por otro lado? ¿Dónde ir? Aquí, da igual. Hay que subir arriba. O sea, el ático hay mogollón de seguridad. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Que viene, ¿eh? Viene. Me ha comido. Tienes las llaves detrás. Justo. Voy. ¿Están las llaves, tío? Ahora, si aún no me ha hecho chiquito. Aquí. No. ¿Soy grande? ¿Eres grande? Claro, llevabas una safety, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor, no lo sé. No sé, hay que ir arriba, aquí no hacemos nada donde estoy ahora. Vale. Hostia, pero... Mira. Tengo una marcada. Vale. Vale, nos faltaría madera. Madera tengo yo, ¿eh? Pues arriba hay safeties, ¿eh? ¿Arriba? Sí, aquí mogollón, que podríamos bajar alguna. Mira, aquí hay una, dos. Vale, cojo una. Bueno, vale. Yo creo que tengo una, no lo sé. ¿Dónde estás? A ver. Arriba, por la escalera, al otro lado.
Vale, voy. Vale. Yo pillo la leña. Y aquí hay dos. Vale, safety. Ahora te la veo en la mano. Vale. Vale, pues pasa tú. Yo. Callo, tío. ¿Qué butacas tenía? Fila 3. Mira, esta es una chunga, sí. ¿La cojo? Sí, doble quemada, doble quemada. Segunda puerta, ¿Tienes leña tú? Sí. Coño, vale. Siempre me equivoco, por aquí no es. Hostia. Vamos bien, Nos faltará una, Tengo miedo, tío. Faltará una así, Porque ahora estará muy enfadado. ¿Decías? Eso le ha dolido. Vale, vamos por la otra puerta. Vale, voy a pillar esta madera de momento. Y hay que buscar la chiquita que falta. Una safety habría que pillar, Sí, arriba del todo, en el ático, hay que ir. Vamos al salón y subimos arriba. Por aquí, ya me la sé. ¿Vas bien tú? Sí. ¡Oh! ¿Vale? Me ha comido. ¡Hostia! No, va por ti. Me ha comido, me ha comido. Ha ido directa, ¿eh? Hostia, las llaves, ahora sí, Espera, espera, pillo safety, si no, ahora menos. Hostia. Vale. Vale. Me quedo con safety. Las llaves y luego me voy a. ¿Dónde estás? Me acabo de cagar, hostia, aún sigue el hospital. Yo estoy en la escalera que baja del ático al segundo. Me ha comido, Está... ¿Me ha pillado? ¿Sí? ¿F? No, pero es que llevaba muñeca, pero ya no llevo. Estoy en la planta baja. Vale. Buah, ven otra vez, ya está. ¿Sí? Sí. Pues antes de poner la última, hay que esperarse, Sí, a tener las dos. Sí. Sí, no es imposible. Porque va muy mamada, Muy roja, ¿no? Sí. Sí, sí, es una mala pécula esta señora, ¿Dónde te sentaste? Oye, hacemos esta que... ¿no? O sea, para no cambiar ahora de juego, que es una locura, ¿no? Sí, volvamos. Sí, volvamos. Y ahora tenemos Quería decir de modo, no de juego. Sí, sí. Pues vamos al lío, vamos a jugar. Ahí que vamos. Okay, this is the place. Find a way in and check the entire house. Va, Ahora sí, Esta es la buena, Reunión. Te voy a patinar. Vale, ya está la reunión. Soy el de las manos grandes, ¿no? Sí. Vamos, vamos. Hombre, ahora la ruta. ¿Qué pasa? Es que he ido tan rápido que me he metido aquí dentro. Ha sido para arriba, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Vale, ¿ves? Aquí no hay llave, una safety. Vale, la niña. Hostia, la safety, déjala. Vale, sí, tírala por eso. Vale, aquí no hay nada, no hay nada. Vámonos por el otro lado. No hay nada. Es que mira cómo se ve la llave, fíjate, Llevo llave del salón. Vale. En un salón. Llave del dormitorio. La cocina. Sube, Pillo las matches. Sube por donde. Aquí dejo una muñeca. Hostia, esto lo tenemos ya muy controlado, Vale. A ver si está la del ático en el mismo sitio, Vaya lagazo. Vale, aquí tienes. Vale, llevo una. Matches, Bueno, hay cerillas ya, tranquilo, que dando vueltas las encontrarás todas. Vale. Vale, aquí la otra, que yo diría que estaba aquí, esta. Vale, tengo dormitorio. ¿Y la otra? ¿Te acuerdas dónde estaba? Y la otra, sí. ¿La del ático? Sí, 100%, donde la bañera.
100% capaz. Aquí estaba. ¿Y está? Negativo. Pero a lo mejor nos las quita y pone alguien, ¿eh? Cagonsos. Antes estaba aquí 100%. Vale, pues... Vale, está en el sótano, ¿eh? Estoy subiendo rápido. Yo te veo, te he visto pasar. Me voy arriba al dormitorio, ¿vale? Vale. Hay planta media, ball, sí, voy sin safety, pero ahí. Yo voy con marcada también, ¿eh? Tienes marcada encima, ¿vale? Dejo sí. Una safety en las escaleras que suben, ¿vale? Centrales. En las escaleras centrales, vale. Mm. Estar full focus ahora, full focus. Cojo otra safety no aquí. Está, no está enfadada, Vale. Me acabo de cruzar. Nada, y esto va al ático. Creo nada. Que se ha quedado con ya mi pasar, cara. Vale, tengo llave, ¿De qué? ¿Del ático? Sí, en un baño con una bañera. Hostia, pero si acabo de pasar yo. Pues. Que hay dos safeties. Bueno, da igual, tengo la llave. Vamos. Vale, qué raro, ¿eh? Sí. ¿Dónde estás abajo? Estoy abajo del todo, sí. Vale. Estoy subiendo, mira. Mira aquí, vale. Patillas. No está. A ver, gorras. El boinas, ¿eh? El... ¿Qué hacemos ya? ¿La metemos o quieres poner safeties al lado del horno? Podríamos coger todas las safeties y ir haciendo viajes al horno ahora que está tranquila. ¿Pero para qué quieres acumularlas en el horno? Porque normalmente cuando nos sigue es cuando acabamos de quemar. Si ya salimos con una en la mano, cuidado que está aquí, ¿eh? Ya. No, para abajo no, ¿eh? Vale, no la tenemos, la del sótano, mierda. No, claro, tenemos la del ático. Pasa, amiga, te he tirado la muñeca y no has podido coger, ¿eh, perra? Perraca. Vale, la del sótano está arriba. Perraca. Sí. Claro, yo lo que decía es de ir dejando todas estas abajo. Sí, vale. Ya. ¿Hacemos esto? Vale, pues vale. Bueno, voy dejando justo en la subida del... ¿Y dejo la marcada entonces, por aquí? A ver, mira, no me coges la muñeca, ¿vale? No. Por aquí. Espera, lo hago bloqueo. No, ya está. Ya, he hecho la tirada. Ya está. Pasa, Manoli. Buenas. Yo haría cúmulo de muñeca safety, ¿eh? Vale. Pues dejo la marcada. Vale. Hostia. ¿Se ha enfadado? Sí. Ah, pero bueno, es un enfado así como... De chilo, que o sea, en plan tranquilito. Su perra, ¿eh? Súper enfadada, ¿eh? Rubiaca. Vale, segunda puerta. Vale, aquí tenemos mogollón de muñecas ya, ¿eh? Hostia, pero desaparecen, tío, también, ¿eh? ¿Las muñecas? Sí, aquí había cuatro y ahora hay tres solo. Sí, porque he cogido yo una. Hostia, mira, he intentado pegarte, pero no he podido, ¿eh? Porque el juego no deja. Vale, pues arriba había bastantes también. ¿Vamos arriba ya? Sí. Venga, vamos a la party, free party. Tú tienes... Yo no tengo nada. ¿Cerillas? Sí. Mira, aquí hay otra muñeca. Espera. Bueno, pues abro yo arriba. Es que lo estoy escuchando. Mierda, viene a por mí. Pues abre tú arriba. Creo que la he esquivado. Tengo una marcada, no, vale. No la he esquivado, viene a por mí. Vale, bueno, ¿tienes muñeca tú? No. Ok. Voy a pelo. Yo también. Abre si quieres y yo. Espera, dame un segundo. Vale, un segundo. Abre que pillo una marcada de aquí abajo. Que está aquí escondida. Abro. Abierto. Hostia. Cojo llave. Había cojo una aquí, muñeca. Tío. La madre que me parió, tío. Vale, tenemos una muñeca cada uno. Yo no tengo nada. No. La mía estaba aquí y cuando he salido ya no está. Vale. No, la llave del sótano siempre está en la del ático, ¿no? Sí, la tengo yo. Mira. He escuchado a una, ¿eh?
No están. Hay puertas cerradas, no puedo pasar. Hay una del salón. Voy. Tengo una rata. Vale, vale, pilla una. Tengo una rata. Otra. ¿Dónde estás tú? Mírala. Ah, vale. Yo no podía, ¿no? No, vale, no. Vente por aquí. Ya llevo una. Segunda puerta. Mira otra. Mira aquí, quieta. Aquí. Vale, vale. Hay como dos cerca, ¿eh? O sea, hay una de muñecas aquí. Vale. Claro, también sería mejor la otra entrada, pero bueno. Hemos de salir siempre por allí, ¿eh? Venga, esta se va. A mí me vale. La coladilla, ¿eh? Ah, vale. La otra táctica es que usar una madera para dos. O sea, yo por ejemplo ahora no he cogido madera. ¿Sabes? Pero si tuviese madera te la mete igual. La madera, digo. Ya. Cuidado que viene, ¿eh? Vale, ya metido, vamos para allí. La idea. Yo aún no sé si pillaría safety, ¿eh? Que me como la puerta. Vale, pues pasa. ¿Pillamos una safety, yo creo? No, mira, otra marcada. Vale, tres. Vale, la quemo, ¿eh? ¿La quemo? Sí. A ver, ¿cuántas hay en total? Son impares, ¿no? Siete. Vale, pues a partir de ahora quemamos de dos en dos. Vale. Como los Petit Suisse. No, yo creo que faltan seis. Habría que empezar a usar, sí, al menos una safety cada uno. Vienes por el otro lado, ¿no? Vienes por detrás. Estoy yendo por, sí, por el camino, vale. Chachi. Pillo una safety y... Una para los dos. Sí, una para los dos. Vale. Ahora, escucho, ¿eh? Yo también. Vale, por aquí. ¿Dónde? No, la rata, digo, la niña, la muñeca. Ya. He visto pasitos, pero no. Hostia, viene. Tengo yo. Vale. Pillada. Vamos abajo. No, pero ahora de dos en dos. Vale, pues necesitamos un safety. Vale. Es aquí, ¿no? ¿O no? Vale. He visto otra. Aquí, ven. A quemar. Doble, la dobliña. ¿Dónde? Vente. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí, y es la... Tú pilla esa y vente aquí. Aquí. Vamos, corre. Corre, patillas. Vamos. Aquí, coño. Cualquier excusa por una toma. ¿Tienes madera? Sí. Vale. Pues enchúfale. Sí, el lunes, normalidad. Vale. Vamos bien, ¿eh? Vale, ahora otra safety. Y luego al final, ya si acaso, pillamos una safety cada uno. Vale, pillamos una safety de aquí. Tengo una. Vale. Voy delante. No sé si había una aquí. He visto más safeties, aquí, por aquí. Vale, sí, aquí tienes otra si quieres. Vamos bien, ¿eh? Aquí hay cuatro. Sí, aquí hay otra también. Vale, ¿esta es safety o es normal? Esta normal. Es... Hay safety, quiero decir. Vale, y si podemos hacemos esquivadiña, pues podemos. Vale, viene por ahí. La izquierda. Vale. ¿Subimos arriba? Sí. ¡Al sprint! Vale, ahí tengo una marcada. Cuidado. Yo primero, ven. Vale. Pero tú intentas pillar otra o... Ah, vale, sí. Es verdad, pues vamos para arriba. Perdona, ¿eh? No, tranqui. Hay que hacer la dupla, ¿no? Cuidado que está por aquí, ¿eh? Esta perra. Allí no hay nada. ¿Vamos a ático? Sí. Hacemos una pasada por aquí. ¿Tienes leña? Yo cojo leña de aquí, ¿eh? Yo te cojo también. Vamos muy bien, ¿eh? Venga. Luego bajamos por esta, ¿eh? Sí. Vale, viene de cara. Tuya, píllatela tú. Vale, me la ha cogido, ¿eh? Me la ha cogido. Pues vamos por aquí. Voy a ver si aquí dentro... Mira, hay aquí hay una marcada. ¿Dónde? Bajando la escalera.
¿La escalera donde más sí. robaba a mí la mía? No, sí, justo cerquita, la que he dicho yo. Bajaremos y subiremos por aquí. Espera, te enseño, te marco. Ah, no, vale, era por el otro lado. Vale, aquí nos la jugamos, ¿eh? Porque vale. Esto a saco y full de mango hacia abajo. Venga, va, vamos. Ojo que me ha parecido que está allí, ¿eh? Vale, abajo, abajo, por aquí. La dupla, pam, cocina. Abajo. Abajo. Uf, perdón por el mareo, gente, pero. Uf. No, no, hay que correr, hay que correr. Ahora nos estamos jugando el físico, ¿eh? Vale, ya nos quedará coger. Vamos muy bien, ¿eh? Dos nos quedarán. Sí. Pero ahora estará muy puteada, ¿eh? Vale, hay que ir. Hay que coger una safety cada uno. Esa es. Ahora sí. Safety cada uno, madera cada uno, ahora todo. Vale, vámonos. Vamos. Corriendo, ¿eh? Que sí, full de mango. Al menos hasta el safety. He dejado una de atrás, vale. Vale, hay que buscar una ratusca pequeña, ¿eh? Bueno, hay que buscar dos. Dos. Hay que buscar. Vale. Ojo. Ya me ha quitado una. Comido el coco. Voy, voy. Cojo otra safety, ¿eh? Tú ves peleando. Vale. Aquí es la última que queda, ¿eh? Vale, luego por arriba hay más. Vale, ahora está. Vale, voy a dejar está esta. Tranquila, ¿eh? Vale, vale, pues voy a dejar esta aquí. Y pillo otra que hay por ahí en la habitación. Perdón por el mareo, gente. Vale, tengo una marcada. Vale, pues aguanta, aguanta. Estoy arriba. Pues necesito venir contigo, ¿eh? Para que no te mate a ti. No, 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 no. Claro, porque yo tengo la safety. ¡Uy, que me. ¡Oh! Me ha comido. Esa es. Estoy en. No, hay que bajar abajo. Las escaleras centrales. ¿Lo dices por la llave? Sí, tengo vale. dos llaves. Las cojo. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Hostia, vale, sí. la muñeca, vale, vale, vale. Yo tengo la marcada ahora. Voy. Bajo, bajo. Uf, voy a salto. Y necesitaré madera, aquí hay. No. Mierda, eh. Voy. Vale. Espera, oh. primero. Sí, sí, pongo madera y te revivo a ti. Sí. Vale. Vale. No, 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 no. Ahora. Vale. Ahora podría quemar una, pero esperamos, sí, ¿no? Ah, no, no, sí, sí. Vale, vamos a por la otra. Safety necesitamos. Pillo la madera de aquí. Te he dejado una allí, diría. Vale, tengo una safety. Y creo que hay otra. No, no la tienes. Pero, ¿sí? ¿Puedes cogerla esta? Vale. Ahora. Ah, pues a nosotros nos mola este. Vale, hay que buscar la pequeñita. Vale. Y en teoría más de progeter tú. Ya, ya. ¿Dónde? Cuidado, ¿qué paso? Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenida. Cuidado, cuidado, cuidado. Pasa corriendo por aquí. Vente, ¿vale? Vente, vente. Vente. Muchas gracias por ese follow. Oh, uf, suerte que te ha pillado a ti, porque uf. Casi me pilla a mí, necesitas coger una safety, Estamos un poco arriba. Estresados hoy, Fan de Sprit. Vale, aquí tienes una safety. ¿Dónde es aquí? Voy. Vale, hay que buscar una pequeña. ¿Una pequeña? Vale, está aquí, Vale, pues sube, sube. Y si no, tuya, Si no, tú siempre delante, Vale, pilla madera. La pobre, nos ha pillado en un momento estresante. Es que nos falta una muñeca. Voy a mirar aquí dentro, pero no, aquí no hay. Fuera. ¿Y viene por atrás? Vale, baja. Baja. Está. ¿Se mueven? ¿Vamos por los dormitorios y así o qué? Es que escucho mucha puerta ahora, tío. Vale, vale, tú delante, porfa. Que llevo una. Sí. Aquí no hay nada. Vale, yo te sigo. ¿Y qué haces? ¿Qué haces normalmente, sprint? De contenido y así. Paso por aquí. Hay luz allí, ¿no? ¿O eras tú? Vale, vale, vale. No, soy yo. Vale, mira que hay en la salida en el patio este que no esté. Que a lo mejor hacen el troleito de meterla aquí. Vale, nada, aquí no está. Vale, aquí diría que también hay. No. No hay nada, tío. Vale. Subida.
Nada. Nada, pues vamos para abajo. ¿Por aquí? Sí. Voy a mirar aquí, que no esté escondida. Un segundo, que me he quedado. Vale, este aquí venimos, pues vamos para abajo. ¿Abajo? Oh, sí, cuidado que viene, diría. Pasa tú, vale. Hay que mirar por los salones y esto. Mira, 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 aquí la tengo. Vale. Corre, corre. Quemar, quemar, corre. Segunda planta. Venga, lo tenemos, ¿eh? ¿Tienes leña tú? Vale, vale, sí. Si no con la mía ya quemamos. Vamos, vamos, que lo hacemos, ¿eh? No, 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 por aquí, por aquí, por aquí. Y picarme, ¿eh? Vamos, perraca, quémate. Ya está. ¡Qué perraca, tío! ¿Y ahora qué? ¿Ha muerto, no? Supongo, ¿no? Vamos a verla. ¿Te vienes? A ver. Hey, the front door's just opened. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Las puertas delanteras, aquí, aquí. Cuidado el susto final, ¿eh? Vale. A la furgo, ¿no? Vamos por aquí. Hostia, qué organización, ¿eh? Qué timing, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No somos tan mongers, ¿eh? No, lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Por ser nosotros. Sí, igual nos ha costado 40 veces, ¿no? Pero... Trae a la niña y lleva a la furgoneta. La madre que me parió. Niña. ¿Niña? Asco, niña. Niña. Perroca. ¿Te imaginas que la revive otra vez la niña? Niña. Nos dividimos y venceremos. Mira, tengo a la niña. Hostia. Es un saco de patatas. A ver, cógela tú, te la paso. Sí, tira, tíramela. No puedo, no puedo. Cuidado, cuidado con las puertas que le estás dando. No puedo, no puedo. ¿No puedes? No, no, vámonos. Hostia, con esta puerta, ¿eh? Hostia, pesa, ¿eh? Era por aquí, ¿no? Sí. No. ¿Qué vas al horno? ¿Qué quieres, quemarla? Sí, tío. Sí. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Vamos. Hostia, ha costado, ¿eh? Pero qué bien la organización, ¿eh? La organización... ¡Ojo! Es poderosa, ¿eh? Lo hemos notado ya, la perra. Los Wither, ¿eh? Está la rata. Ya, ya, había que meterla en el horno y... No te preocupes, no puedes salir. ¡Ojo! Vaya final, ¿no? Espectacular, ¿no? Increíble. Sí, sí, tío. Muy bien. Pues yo creo que cierro aquí, ¿eh, nene? Muy bien, hombre. Ahora hablamos, pero ya le daré otro día... A full de mango, ¿te parece? Sembla bé. Sembla molt bé. Pues nada, ara... Ara hablamos. Te cuento la movida d'ayer i tot això. Ok. En fin. Vinga, hasta luego. Adéu, chao, guapo. Lo hemos conseguido, ¿eh? Lo hemos conseguido. Mira, vamos a acabar con la canción que hemos empezado casi, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Mientras voy buscando. ¡Bravo! ¡Wey, wey, wey! Conseguido, ¿eh? Enormes.
Que iba tanto. A ver qué encontramos. Enormes, enormes. Ojo. Thank you por el follow, RalsGamer28. Thank you. ¿Qué pasa? RalsGamer28, ¿qué está siguiendo? Muchas gracias. Me hacen tanto, somos una cara tonta, la soca. Hemos acabado con la bruja, ¿eh? Piruja. Hombre, aquí full party. Estamos full party, es que hemos conseguido. Se pone a bailar. Somos increíbles. Hemos conseguido un reto que llevamos tiempo intentando, ¿eh? Bueno, era la segunda vez, pero unos cuantos intentos, la verdad. O sea que full de pana. Pero bienvenido, bienvenido, bienvenida. O sea que encantadísimo, aquí estamos para pasarlo bien. Hemos conseguido parar los bots, así que... ¿En qué mapa lo pasaste? En muñecas. Muñecas, que nos ha costado la vida, ¿eh? El último me pareció más fácil, el de cortar la cola, la rosa y tal, pero me daba más miedo. O sea, la sensación era mejor. ¿Te lo has pasado tú todos? O que está muy guapo este juego, ¿eh? Es rollo Phasmo y así, pero... Tanto que me miras me hacen tanto. Espectacular. Probé el bosque, sí, sí, el de la rosa, ¿no? Y... Ese es el que me ha gustado más a mí, yo creo. Pero lo probamos un par de veces, ¿eh? El de la rosa, buscar el muñeco, tal. El que se mueve en las sillas, ese. Ese. Muy guay. Mira, esta es la que ha dicho Adri, ¿eh? Venga, Adri, te la dedicamos. Ya te digo, ¿las has pasado todas tú? ¿O qué? ¿Rals? Son chungas, ¿eh? Vamos a hacer una raid, ¿eh? Estoy buscando algo. Se pone a bailar, ¿eh? Ah, no tienes el juego. Vamos, vamos. Estamos contentos, ¿eh? Ah, ponemos, Carol, no pongas cara a pena. Sí, sí, está guay, está guay. Pues oye, a jugarlo. Está baratejo, ¿eh? O sea que... Otra ronda, uno para Rubiaca. ¿Qué pasa, Erm Life? Dale, dale, duro. Sale azul. ¿Whisky Red Bull? Otro whisky Red Bull. Vámonos, el subidón. Malibu piña, hola, qué dulce, ¿no? Malibu piña. Pepper.
Ojo, ha puesto aquí el pulpo balls, el pulpo balls. Vaya temazo. Lo ha pedido Adri este, ¿eh? Bueno, hemos conseguido, Erom, somos unos cracks. Erom, máquina. A la tercera, no sé si es a la tercera, ¿eh? Hemos hecho unas cuantas, ¿eh? Pero ha habido organización. Venga, acabaremos con un temazo. Más fuerte, dice. Vámonos. Es viernes, ¿eh? El cuerpo lo sabe, ¿eh? Venga, va, que ya llegamos a los pocos viewers. Baje, empalme. Hostia, pero cuánta gente hay hoy conectada. Madre mía, ¿eh? Ya llegamos, ¿eh? A la policía, ¿eh? Está flipando porque... ¿Te sacó? Tanta fiesta, claro... Rals, eso no puede ser, tío. Tanta party, el cuerpo no lo aguanta. Y Twitch tampoco. Venga, acabamos con este temazo. Y hago un raid buenardo, ¿vale? Así que... Vámonos. Yo sí que curro mañana, sí. ¿Aló? ¿Y bien? ¿Sí te? Tadlut Tiro Yufia Katite Amun Amun A Kutia. Este ahora es para Sonia, ¿eh? Good morning. Vámonos, everybody. Este play está Roma Romayei. Roma Romayei. Venga, ya lo tengo aquí. ¿Así? ¿De zoom? ¿Cómo dice Erom? Strachatela. Chutel. Chalichira. Hello. Picasso Hotel Magni. Vámonos. Venga, acabamos con esto. Si es la costa de Intei. Si Pampling algún día me va. Está Roma Romayei. Qué bueno poder poner temazos, ¿eh? Esto cuando hagamos Marvels estará de fondo y será la bomba esto, ¿eh?
Yo trabajo todo el fin de la madre que me parió. Ya tengo el raid preparado, pero... Sí, traigo esta dinte. Madre mía, tembla Barcelona, digo. Qué peligro. Yo que tiemble, que iré a trabajar. Vale, pues ponemos esto y hacemos la raid buenarda. Dejo esto de fondo. Come, 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 give it what come, and chicken again. Vale, pues nos vamos allá. No sé quién es esta chica, pero haremos un raid buenardo. Ha sido lo primero que he encontrado. Me tatúo ese diseño. O, si no me hacen un diseño de una camiseta, si Pamplin me patrocina. Vale, le decimos queremos, queremos tatú, ¿vale? Diseño de la página de Pamplin. Queremos tatú, ¿vale? Espera, dicho voy a y seguir. Hecho, Seguir. Pamplin, Pamplin. Pamplin, queremos tatu, le decimos. Vale, os envío como idea. Muchísimas gracias, Murlem Twitch. Ahora me despido. Por ese pedazo de follow, bienvenido, bienvenida. Espero que te pases súper, súper, súper bien con nosotros. Sobre todo, muchísimas gracias por ese pedazo de follow y formar parte de esta pequeña familia. Bienvenido, bienvenida. Bueno, gente, nos vemos hoy. Y os dejo con esta chica tan maravillosa, ¿vale? Darle mucho amor, decirle que queremos tatu, ¿vale? Yo lo prometo, Y nos vemos lo sábado, prometo. No, domingo tampoco. Luego lo vamos a subir. Ya informaré, a ¿vale? Por Discord o por. Todos, O por Instagram o por las redes. Así que nos vemos, Bonanit, y nos iremos con temazos ahora. Así que a gozarlo. Bonanit, gracias por todo. Y gracias, Dainiris, por los botardos y esas cosas. Thank you a todos. Merci. Vamos a borrarlo. Más. No puedo borrarlo. Luego lo borro. Luego lo borro. Muchísimas gracias por su participación. Con 8 participantes. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Queremos tatu. Si Pamplin me patrocina, algún día me tatúo algún diseño de Pamplin. Te lo prometo. Gente, que venís de la hermosísima persona de Murlen. Por cierto, una exclamación de apoyo. Ahí le dais un pedazo de followazo. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lady Jazz. Agradezco muchísimo ese pedazo de raid que estéis todos aquí. Bienvenidísimos. Vamos a hacer aquí un poquito de spam, ya que estamos ahí un poquito de spam en directo. Pamplin es una tienda venga, de bueno, gracias por friki. Los follows de ahora de que vienen camisetas, y nos vemos. Cosas más. Thank you. Chao.